presentación. Ya no quiero bailar más porque tengo sueño. Damos la bienvenida el día de hoy, jueves. ¡No! ¡Déjela! 10. Jueves 10 de enero. Jueves 10 de enero tenemos un programa formidable. Tenemos a nuestro gran invitado el día de hoy a tomar desayuno. Y me voy acercando. ¡Congelado! Tenemos a Marcelo de Cachureo hoy día aquí en Mujeres Primero con todas sus historias y sus novedades también. Fátima entró dentro de la casa de una famosa, donde Fátima se dedicó a ordenarle la casa. María Laura Donoso, que tiene muy buen puesto su pompa, Fátima ayudó a ordenarle el resto de las cosas a nuestra queridísima María Laura Donoso con un feng shui. Y además estará Marco Barandiarán aquí en el estudio de Mujeres Primero cocinando un platillo por nada más ni nada menos que dos luquitas. Aquí comienza Mujeres Primero. Así es, mi querida, y comenzamos. Oye, felicidades a la Rojita, que partió ganando ayer su partido frente a Argentina. Salió destacado en la portada de las últimas noticias, pero nos vamos a la sección Tiempo Libre del diario Las Últimas Noticias. ¿Por qué está esto acá? Viñuela quiso pasarse de listo y terminó aporreado. Y estamos viéndolo acá en imágenes. Claro, un conductor, un animador, digamos, proactivo en la escena. Y mira, le pudo haber salido el tiro por la culata. Imitó a concursante de Apuesto por Ti y fracasó. Las imágenes son realmente escalofriantes porque pudo haberse lesionado la columna, bueno, y el cuello de una forma realmente terrible. Se las dio de choro y salió trasquilado. Desde que llegó a TVN, José Miguel Viñuela intenta dar todo de sí. Si en el matinal no le importó hacer el ridículo con un sutién que dejaba a la vista sus pocas soleadas nalgas, en el estelar Apuesto por Ti se la jugó con una pirueta que lo dejó tumbado en el piso. Y es que el megaporrazo, que se verá en la noche de este domingo, dejó al jurado y al público riendo mandíbula batiente. La hazaña de Viñuela comenzó cuando entró Paul Brown al estudio, un atleta ecuatoriano que lleva 8 años en Chile y que prometía hacer 25 mortales en un minuto. Allí resulta, Antonella y amigas, que fue desafiado por el juez Leo Tussam a atreverse con la pirueta que le apostó 100.000 pesos. ¿Ya? Como ya había platita sobre la mesa, José Miguel no lo pensó dos veces. Se sacó la chaqueta, dejó a Paul Brown conduciendo el programa, tomó impulso y se lanzó. Se despachó una invertida, o sea, un mortal atrás, como le llaman, o algo así, apoyando con sus manos y después cayó sobre sus pies. Hasta ahí, todo bien. Pero en el momento en que debía darse la vuelta hacia atrás, se fue para un lado y se dobló el cuello. Y bueno, justo la imagen que estamos viendo en pantalla, realmente complicado. José Miguel Viñuela reconoce que me saqué la cresta, dice José Miguel. ¿Pero qué le pasó? ¿Tuvo alguna consecuencia real? Cuenta que se agrandó porque en sus tiempos escolares hizo gimnasia olímpica y dijo, yo me acordaba de los movimientos de chico, pero hace 25 años que no hacía mortales. Y a los 38, obviamente, no respondo igual. En algunas cosas sí, dice, poniendo el parche, pero en otras no. Y le dice, ¿y quedaste muy averiado? Bueno, caí con la cabeza medio doblada, pero aperré. Quedé con un poco de dolor en el cuello por 4 días. Lo vemos hoy por hoy tranquilo, animando, y no está lesionado, pero te cuento la tortícolis, ¿no? Te la encargo. Sí, además el dolor, yo tuve una contusión. No, era un poco más que bueno, contusión. Te golpeaste, te caí. Tuve un cuello ortopédico por lo mismo que el de hiperventilado, hice una pirueta y quedaste. Estuve torcida. Todo lo no que me torcía. ¿Creen que era hiperventilada? No me creen. Estoy tranquila. Sí, pues. Sí. Y él también. Y de hecho le dicen, oye, estás más jugado de que estás en TVN. Y él dice, es que llegué mucho más descansado después de 3 meses sin pantalla. Ando con más ganas de pasarlo bien, más prendido, con más energía. Hiperventilado no. No, a diferencia hiperventilado de ti, no. En Mega también hacía locuras en la época de Mecano. Bueno, en buena hora fue una pirueta, una hazaña que no tuvo mayores consecuencias. Oye, para difícil. José Miguel. De embalado le pasó. ¿Con qué sigo yo, mami? Tengo acá, justamente, ¿qué tiene? Tengo la entrevista aquí del diario La Cuarta, Mauricio Israel. Ya sabemos que llegó. Claro. Ya sabemos que parece que no debe tanta plata como dijo ayer su amigo Facio. Ya. Que pololeaba con la ex de él. Entonces, un triángulo. Ahora, además de eso, sabemos que ya lanzó su lanceta el señor
Mauricio Israel. Y existe otro triángulo, porque parece que le echó el ojo a Claudia Schmidt y a la maravillosa, increíble mujer más bella del mundo, Sofía Jaramillo. Sofía es que así dice Ana Cazones, pero es guapa Sofía Jaramillo. Mauricio Israel en soychile.cl. Tengo prácticamente todo arreglado, por eso me atrevo a venir. El ex comentarista deportivo habló sobre su participación en el reality de Canal 13 Mundos Opuestos 2 y las millonarias deudas que lo obligaron a dejar Chile hace 4 años. Mira tú. ¿Qué más tengo que perder si ya me han dicho de todo? Sí, pues. Dijo. Bueno, ahí tenemos imágenes de Claudia Schmidt, una de las próximas víctimas de Mauricio Israel. No porque le vaya a pedir plata prestada, no. Porque le tiene el ojo puesto. O ganas, le tiene ganas. El ex comentarista deportivo Mauricio Israel habló por primera vez en su retorno a Chile para intrigarse. Ya. Pero yo creo que es integrarse al reality Mundo Opuesto, conocido por sus deudas y defendiendo su derecho a tener un trabajo en el país. No puedo negar que se ha hecho un daño grave y yo soy responsable. Entonces creo que es una buena posibilidad para enmendarlo. Está bien. ¿Qué más tengo que perder si ya me han dicho de todo, incluida gente que habla sin conocerme, con una liviandad sorprendente? Bueno, como él... Opinar gratis, digamos. Sí, pues. Y él como periodista también habla de gente que no conoce. Exacto, aquí le sacan el tarot cuando no están presentes. Obvio, también. Eso lo encuentro horrible. Nosotros lo hacemos, perdón. Lo hacemos con cariño. Bueno, y dice que con una liviandad sorprendente, dijo en el programa Bienvenidos. El ex rostro de Mega aseguró que cada dólar o peso que gano se lo mando a mi abogado para que arregle las cosas pendientes y agregó que... Como ya tengo prácticamente todo arreglado, me atrevo a venir a esta aventura. Finalmente, Sergio Nacazone, como bien dice Silvia Bello, lo logró encerrar. Así que está muy bien encerrado en el reality Mundo Opuestos 2. Bueno, oye, hay harta más información. Básicamente sobre eso. Hay harta más información sobre Mauricio Israel. Pero te quiero contar y compartir con ustedes también en casa lo que sale hoy destacado en Emol acerca de nuestro compañero Juan José Gurruchaga. ¿Qué macho? Y el dolor que marca la vida del actor y animador y además conductor de Así Somos y, por supuesto, Mañaneros. Tenía 5 años cuando vio morir a su papá ahogado en el mar. Y hoy, con su primer hijo Facundo, la vida le ha dado la oportunidad de devolver todo el cariño y la contención que en algún minuto su padre le dio. Aquí comparte algunas de las lecciones que él le dejó y cómo superó en parte este dolor de haberlo perdido. Y aunque faltan varios meses para el Día del Padre, el actor y presentador Juan José Gurruchaga ya sabe que este 2013 será, bueno, un día más que especial. Por primera vez será celebrado junto a Facundo, su primer hijo, que nació hace poco más de un mes, iniciando así una nueva etapa en su vida y con una carga distinta a la mayoría de los nuevos papás. Dijo Juan José que él tiene algo muy particular en su vida y muy personal. Dijo lo siguiente: perdí a mi papá a los 5 años y lo vi morir ahogado en Ritoque. Durante mucho tiempo, él ya no ha estado conmigo ni... Ese día, un día del padre en particular, recuerdo patente que no llegaban. Y yo estaba muy preocupado porque era, claro, era el acto del Día del Padre, era la misa, estaban todos sus compañeros con sus padres y él estaba esperando a su hermano y a su tío y no llegaban. Estaba absolutamente preocupado, angustiado. Y lo peor fue que cuando uno, de los papás se paró, tomó el micrófono y llamó a los niños a entregarles los regalos a su papá. Ay. Y él dice: partieron todos los compañeritos y yo los seguí, pero para salir por una puerta de al lado. O sea, imagínate él levantándose con el grupo, caminando hacia donde estaban los padres, pero para tratar de huir del lugar porque estaba, como lo dice aquí, literalmente hecho pedazos. Con una decepción absoluta, frustrado, miré a lo lejos que venían los dos corriendo, es decir, su hermano y su tío venían desesperados porque sabían que llegaban tarde, venían corriendo. Yo lloraba, dice. Y cuando ya estaba cuando ya estaban cerca, los traté pésimo. Les dije que eran unos desgraciados. Ay. Pero al final, un abrazo de ellos sin decirme nada era todo lo que yo necesitaba. ¡Ay! Me llegué a conmover. Esta historia la contó él en... Pobrecito. En Acoso Textual. Ah, ya. En Canal 13. Creo que fue casi la primera vez que nosotros supimos de la historia de una muerte poco...
un poco lamentable en el sentido de que fue una muerte trágica y radical, y hace que él también siente ese espacio en su corazoncito. Le mandamos un besito a Juan José y felicitaciones por Facundo, por supuesto, que vuelque en él todo el amor y toda esa energía positiva que de alguna manera él también sintió desde su padre hacia él. Besito gigante, vamos a cambiar de tema radicalmente. Oye, y un besito también a Cristina, la mamá de Facundo, la señora Cristina también de Juan José, que de verdad es una tremenda mujer y lo ayuda harto y lo acompaña y lo quiere y lo hizo padre. Y lo así que ella también tiene su mérito. Porque Juan José también es un niño. Es un niño, ya. Y nos vamos con otro niño también, Andrés Baile. Es el niño travieso de la información en Twitter, porque es la pesadilla de mundos opuestos. Uno, pareja perfecta, y mundos opuestos dos. Baile es la pesadilla de mundos opuestos dos. Me filtran porque reciben malos tratos de la producción, dice el comentarista de sabaterra.cl. El periodista de Mega es el encargado de aguarle la fiesta a Ana Cassone y sus chicos. Antes de que empiece el nuevo reality y a través de las redes sociales, principalmente Twitter, entregó el listado completo de los participantes y otros datillos sabrosos que tienen de cabeza al equipo del programa. Y tenemos imágenes de Andrés Baile sonriendo, por supuesto, dueño de la situación, con mucha información, porque la información es poder. Ay. La gente quiere saber y uno le informa, dice Andrés Baile, apenas es consultado sobre por qué se ha convertido en el sapo número uno de los realities en Chile. El panelista de SAB ha hecho perder la cabeza a la producción de los programas de Canal 13, que ve como el periodista filtra a través de Twitter cada paso que intenta mantenerse en un completo misterio. Bueno, más o menos, o sea, nunca es malo que te promocionen por las redes sociales. Claro, pero sí hay gatitos que de repente la producción no quisiera que se enteraran todos porque lo quieren lanzar. Por último, lanzarlo ellos como primicia. Sí, lo que da a entender al Baile que finalmente esos gatitos, igual él los filtra, igual le sirve a la producción que él los filtre. Me llegan muchos datos buenos. En mundos opuestos llegué a tener 7 informantes distintos. Cuento orgulloso de ser el hombre más creíble y certero, si de papitas se trata. Nunca me ha llamado ni un productor ni nadie para decirme que no filtre más. Yo me imagino que comprenderán que es parte del juego, agrega. De hecho, dice que el único encontrón que vivió fue con Sergio Nakazone, productor general de realities en el 13, con quien alguna vez se peleó por la red social del pajarillo. ¡Mira tú! Twitter. Discutimos, pero al final me dijo, ¿sabes qué? Tienes razón, yo te entiendo. Yo hago mi pega, tú haces mi pega, complementémonos. Ya, si bueno, usted sí. No está ni con... Oye, para algo ganan harta plata, no solo ellos, sino los participantes del reality Mundos Opuestos 2. Hemos escuchado cifras ridículas que ascienden los 20, los 30 y los 40 millones. Pero el listado completo de cuánto ganan, cómo y por qué tan caro, aquí en la siguiente nota. Presta atención. Mundos Opuestos 2, el nuevo reality de Canal 13, se emitirá al aire el domingo 13 de enero, donde buscará obtener los mismos resultados que en su primera parte. Los 24 personajes ya están en el encierro luego de arduas negociaciones. ¿Cuánto habrán conseguido ganar por entrar al programa? Sueldos de Mundos Opuestos 2. Como ya es sabido, uno de sus participantes será Mauricio Israel, el hombre que supuestamente habría estafado a medio Chile y que se escapó del país sin siquiera avisarle a su familia. Huyada fue la suma que recibirá, nada más y nada menos que 45 millones, que se le entregarán parcializados mes a mes, para no creerlo, ¿verdad? Es muy alto, absolutamente. Yo, nada, espero que aproveche esta oportunidad que se le está brindando, que trabaje, porque reality finalmente es un trabajo, y que ojalá que con esa plata termine de saldar muchas deudas que tiene pendiente con gente que él quiso, con gente cercana, etc. Si se lo pagan a quien sea, es porque lo vale, o porque la gente que está al cargo de piensa que lo vale. Otra que lo pasaría bien con un sueldo suculento sería Claudia Schmidt, quien renunció a Morandé con compañía tras 8 años en el programa. Pero la uruguaya no se iría del lado de Quique sin asegurarse un cheque por 16 palitos mensuales. Nada mal para Claudita.
Yo creo que ver a Claudio Schmidt en otra faceta puede ser sabroso. Y como el Quique Morandé bien lo decía, en un reality le ofrece lo que él le paga en 3 años, se lo ofrece en 5 meses. Katy Contreras también supo negociar bien. La ex participante de Calle 7 habría cerrado por 4.5 millones de pesos mensuales. Pero no solo de chilenas vive el reality, porque estaría dentro de la espectacular colombiana Sofía Jaramillo, que causó revuelo en las redes sociales por su belleza y espectacular físico. Y que por supuesto traería sus ganancias, ya que le esperaría a la salida una no despreciable suma de 9 millones mensuales. ¿Qué mejor? Ustedes tienen que atraer a la gente para que se meta a eso, pues al final es una tortura, así que mínimo que les paguen bien. Y yo creo que la industria de la televisión es una industria que gana mucho dinero y que está bien que vaya buenos sueldos. Oh, creo que están todos sobrevalorados. Lo mismo que habría sucedido con Raquel Argandoña y su docu reality. ¿Y conoce a Damián Bodenhofer? Si no, le cuento que es el hijo del actor Bastián. Este joven galán estuvo en las series Vampiras y Gordis de Chilevisión y recientemente en el programa No Eres Tú, Soy Yo, de Zona Latina, y cobraría cerca de 10 palitos mensuales. Al nivel de ingreso que genera un reality, no me sorprende, no me llama la atención, o tampoco me llama la atención esos montos en la minería o en la publicidad, sino que creo que los grandes ganchos de los reality no son los que no conoce nadie, precisamente. Las cartas son los famosos y cobran proporcionalmente a los ingresos de un reality, que son miles de millones. Se ha fijado que siempre ha habido futbolistas en los realities y esta vez no será la excepción. Por eso ya estaría participando el retirado del deporte Juan Pablo Úbeda, el mismo chico de la máscara de Spider-Man, quien está separado y esperaría encontrar el amor en el programa, aunque ya habría adquirido una abultada billetera con un poco más de 8 milloncitos para el bolsillo. Me sorprende más nada porque los que no conoce nadie, digamos, que no suene feo eso, pero son conocidos por su entorno y no públicamente, están apostando. O sea, a ellos les pagan 200 mil o 400 mil y luego salen y hacen eventos discotequeros y se arman unas buenas lucas en un periodo de 3 meses. Y tal como en la vida misma, dentro del reality los sueldos tampoco son iguales para todos, pues los NN que entrarán recibirán solo 400 mil pesos mensuales. Harta la diferencia, ¿o no? En todo caso, estos son los personajes que se la juegan el todo por el todo para lograr tan codiciada fama para llenarse de eventos a su salida. Esta es la última producción de este tipo de Nakazone en nuestro país, por lo que promete será todo un éxito. ¿Valdrán estos chicos el precio que pusieron? Las grabaciones ya partieron, pero habrá que esperar unas semanas para verlo al aire y saber si van a entusiasmar al respetable. Oye, ¿te das cuenta la cantidad de plata que están ganando los participantes? Pero lo más polémico ha sido el pago que se le va a hacer a Mauricio Israel finalmente. Sí, por que sea en el exterior, que sea una cuenta en Estados Unidos, que esto lo haya gestionado Estados Unidos, que esto lo haya gestionado su abogado y uno de sus mejores amigos. Es como tan raro. Bueno. ¡Oh! ¿Y escuchan la música de fondo? Buena la música. Esto me recuerda cuando yo tenía 8 años en realidad. Ya. Ay, 8 años. ¿Por qué? ¿Qué quieren que diga? 2 años, no. 8, está bien, estoy siendo honesta. Ya, 20. Oye, tenemos en el estudio Mujeres Primero un hombre que nos hizo crecer, ¿sí? Yo no crecí tanto, por supuesto, claro. Pero el resto de la gente sí creció. Y con nosotros está un hombre que no está en pantalla por el momento, pero luego estará en Kid Palooza. Además tiene un centro de eventos en Colina, el queridísimo Marcelo de Cachureo. O sea, aquí es Mujeres Primero. ¡Bravísimo! Marcelo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Mucho gusto. Mucho no tenía la, oye, no tenía la posibilidad de conocerte en persona. No te había perdido nada en todo caso. No. Oye, perdón por el madrugonazo. Gracias por la invitación. ¿Eh? Que perdón por el madrugonazo. No, yo todos los días me levanto temprano, más o menos a esta hora, sí, así que. ¿En serio? Marcelo Hernández. Marcelo Hernández. Si no dicen Marcelo, ya uno sabe. Marcelo es bueno, Marcelo. Bueno, ahora ya ni siquiera Marcelo Hernández. Marcelo Cachureo. Marcelo Cachureo. No Marcelo de Cachureo, no. Marcelo Cachureo. Marcelo Cachureo. Ahí me ubican al tiro. Ah, bueno, perfecto. Marcelo es cantante, animador de Cachureo. ¿Durante cuánto tiempo estuviste al mando de Cachureo? 27 años. Oh. El programa de mayor longevidad en Latinoamérica, en el mundo infantil. Ya. Y terminé aquí en la red, hará unos 8 años más el 2005, o menos. 2005 más o menos, ¿no? Más o menos por ahí. Pasaste, sí, por todos los canales. Trabajamos en el estudio abajo, no en este tan bonito, tan iluminado. Estamos viendo imágenes
página a continuación, mira, Yanis, yo te cuento. Cuéntame. Ahí están, ese se llama Epidemia. Epidemia. Los personajes que acompañaban a Marcelo. Epidemia, claro. Era un mono que no se bañaba, digamos, que supuestamente tenía mal olor. No digo la actora, yo digo el personaje. El gato Juanito. Bueno, como Epidemia hay muchos. Hay harto Epidemia en la vida real, digamos. Sí, pues. Epidemia, el gato Juanito, el conejo Wenceslao, León Chester, las chicas Yeye. Las chicas Yeye, congelado. Grupo... Oye, Marcelo, ¿es cierto que esos olores y algunas otras cosas hicieron que... provocaron una pelea. Hicieron que Epidemia y tú se pelearan, o que discutieran y se la llevaran mal? ¿O es un mito? Nunca, en absoluto. No, nada. Ah, corrí ese rumor. Ya, ¿y con quién peleaste? Ah, no. No peleé con nadie. Siempre se rumoreó que hubo como el momento final del proceso de cachureo cuando estaba en Televisión Nacional. Después estuvo también... No, y menos todavía, porque yo tuve unos actores que fueron saliendo del programa cuando yo estaba en Televisión Nacional todavía. Y estábamos antes del mejor momento de cachureo. Entonces, con nuevos actores llegamos al peak máximo, hicimos una campaña para ayudar a los niños enfermos de SIDA, el Hogar Santa Clara, juntamos $1,000,000, llenamos el estadio de Colo Colo, vendimos miles de discos, claro, y nada, esos son un par de personas que pasaron por el programa, como han pasado tanto, ya tengo como 4 actores en cada personaje, hoy día tengo un grupo muy bonito, muy compacto. ¿En qué estás ahora, Marcelo? Nosotros hacemos show por todo Chile. Un éxito increíble. Seguimos llenando estadios de fútbol, llenamos las calles con 5.000, 6.000 personas. ¿Pero se ha renovado el público o es tu público, digamos, de siempre? Son los niños de 30 que van con sus hijos. Con los hijos. Ah, qué claro. Buena. En este momento estamos en eso. O sea, tú te das cuenta que va al show, va toda la familia y van los papás jóvenes. Y los niños se saben las canciones porque los papás se las muestran en YouTube o porque tienen sus discos en los cassettes de aquella época. Los qué tienen, buena. Entonces se saben las canciones. Las cantan los jardines infantiles, las tablas multiplicarse, las enseñan corazón. También. Haga cacuca, en fin, los parques de diversiones también las tocan. Además son canciones que uno la escucha un segundo y ya se acuerda de la letra completamente. Sí, sí. Sabemos que va a estar en Kidpalooza. Aquí lo tenemos. Como presidente estuvo 31 minutos también formando parte de este espectáculo de rock y de entretención familiar, porque es una cosa súper integradora, van los padres con sus hijos también, como claro. Dices tú. Incluso para este año agrandaron el local porque saben que el cachureo lleva mucha gente. Sí. Nosotros somos uno de los espectáculos que más público lleva en Chile actualmente. Yo no lo publicito, pero es la realidad. O sea, se vende sola. Se venden solos. Mira, cuando un político quiere llenar un estadio, se va a cachureo. Súbalo. Mira, el congelado para mí es el top de todo. Esa es la canción. Y se llama Congelado. Chan. Cuando diga esa palabra. Ay, todavía no hay que volver. Tú te tienes que parar. Me siento como qué buena. Es buena. Oye, Marcelo, ¿cuál es el éxito para permanecer tanto tiempo, para que la gente siga contigo, para que la gente te recuerde, le traspase, digamos, todo eso que aprendieron junto a ti y a sus hijos? Yo creo que la honestidad con que uno hace los programas de televisión y la vocación que realmente uno puede tener o no puede tener hace que el programa sea exitoso y que se hayan recibido por la gente. Sí, pues. Nosotros fuimos un programa blanco siempre, de entretención. Lo más terrible que tuvimos fue el tiburón, ponte tú. También era bueno, el tiburón se comía a los niños y que causaba un pánico. De repente me criticaban por el tiburón, pero es parte del juego. En esa época era... Hoy día imagínate cómo está la televisión. Somos... Sí. ¿Echas de menos la televisión, Marcelo? No tanto. Los últimos años eran agotadores de grabaciones. A nosotros nos ponían 5.000 personas. Entre sábado y domingo que grabamos 5.000. Empezamos a las 10 de la mañana, terminamos a las 6. Cada una hora y media cambiamos de público. Y eso, claro, yo ya me tengo 30 años, entonces aguanta, el cuerpo se cansa. Pero de repente me dan ganas de hacer algo, pero ya no se podría hacer. Tenemos dos aquí y ya estamos cansados. ¿Sí? Tenemos poco más de dos. Sí, estamos muertos ya. ¿Tú sientes que de repente en la televisión nacional, en televisión chilena, faltan más programas infantiles? Como que mucho bonito animado y poco programa. O sea, nos faltan más. No hay ninguno en este momento. Sí, pero no hay programas juveniles, pero no infantiles. Pero 31 minutos no está en la televisión en este momento. Tienes razón. Pueden estar repitiendo. Hoy día no hay nada en la televisión. Yo creo que los canales no tienen la voluntad de poner programación infantil. Y no hablo por mi programa, sino que por cualquier programa infantil. Porque sucede que anteriormente, años atrás, si el programa infantil, que no vendía tanta publicidad, porque la publicidad infantil es menor que la juvenil y que la adulta, pero sí al canal le interesaba lo que ese programa infantil entregaba a la como línea marca, editorial. Como tenerlo, entonces, claro, tener un estelar, público cautivo. Claro, hay un estelar que ganaba mucha plata, entonces con eso se podía... Otro. Exactamente, eso ya no existe. Hoy día si no son 2 más 2 son 4, para la casa. Sí, y si la basura suma 2 más 2, 4, lo dejan.
Esa es la televisión actual. ¿Y los niños? ¿Cómo son ahora los niños? ¿Y los niños de antes cómo éramos? ¿Y ahora cómo son? Jugamos al trompo, a las bolitas, otro tipo de cosas. Hoy día todo es tecnología. A ti te pasa en un computador, a mí por lo menos, yo no hay que hacer de repente porque no entiendo. Veo a mi hijo grande de repente jugar con cosas que están jugando con niños de otros países. Y tú dices, no, ese está en, qué sé yo, está en Finlandia en este momento. Ahí esta canción me encanta. ¿Puedes subir? La mosca. De aquí viene todo lo de la mosca, cantar. Del que esta canción, un quito, ¿no? Claro, él la tomó después de Cachureo, o sea, la canción es de Cachureo. Sí, pues. Esta canción yo la escuché en Buenos Aires, en un centro comercial. ¿Ah? Era el puro estribillo, es de un cantante rockero portugués, brasileño que falleció. Seixa, el apellido de la persona. Y yo escuché solamente la parte de la mosca en la sopa. Y yo escribí esa letra desde el mall hasta el hotel. Me fui con... Yo le decía a mi señora, mira esta canción el después. La mosca en la sopa, qué bueno. Le hice la letra, invento mío. Por supuesto, yo no me puse como autor. Pero la frase, la mosca en la sopa... Eso es lo único que es claro. Original. Yeah. Pero los bomberos y que se está ahogando... En la, eso me... Ay, una mosca. El más grande éxito nuestro en cuanto a pegar, llegar en el público fue la mosca. Pero la que siempre dura es el congelado. Es y el bueno tan, tan, tan y la característica de Cachureo. Es como el Momia E. Claro, el Momia E. Exactamente, es un juego. Oye, y Marcelo, y los discos, hubo discos también. Editaron discos con nosotros la música de Cachureo. Sí, tenemos más de 300 canciones grabadas. Todos los años ha sido un material nuevo. 300 canciones grabadas. Hay 27 o 25 CD. Aparte hay un especial de las tablas multiplicar, está uno especial de Navidad, hay otro de canciones de cumpleaños. A mí me tocó estar en un show en vivo, no me acuerdo dónde, era como un gimnasio grande, pero no me acuerdo. ¿No te acuerdas dónde? Sí, estaba... No me acuerdo, era chica. Había quizás llorado en algún momento. Estaba confundida, no sabía dónde estaba. Pero era un estadio gigante y estaba lleno de niños, lleno de globos. Hasta el día de hoy, en vivo igual. Era espectacular, realmente. Y en oye, el Quinta Palusa nos va a ir muy bien a nosotros. Sí, seguramente. ¿Tienes cuatro hijos? Cuatro hijos. Imagino que para los niños debe haber sido entretenidísimo tener un papá así famoso y además exitoso entre los compañeritos, ¿no? Sí, claro. Imagínate, para los cumpleaños llegaban todos los personajes, el Chancho Man, el Ibrahima, todos llegaban a la casa a hacer el cumpleaños. Claro. Y claro, era una cosa muy especial que se juntaran estos personajes tan populares. Por supuesto, para los cumpleaños de ellos. En la casa. Mira, tú eres hijo de un cantante. Sí, mi papá fue cantante lírico. Ganó el premio El Gran Caruso como mejor tenor chileno, mejor tenor de Sudamérica, perdón, el año 1951 en Brasil. Mira. Y bueno, yo canto desde chiquitito, de los 4 años. ¿Y tu hijo Pali también es cantante? Mi hijo Pali, que estos días está acá en Chile, por estos días vuelve a México, él está radicado en México, tiene una productora, le está yendo muy bien, sigue grabando, pero México es un mercado difícil, ¿no es cierto? ¿Y por qué se va para México? Porque él se quiso ir a México, porque ahí hay más campo que en Chile. Mucho más cerca, está más amplio, obvio. Como dice Antonella, de ahí salen, están más cerca de todas partes. Pali, usted lo debe conocer. Un cantante, ¿cuántos años tiene más o menos? Pali tiene 31 años. Unos 31 años. Ahí tenemos imágenes de Pali, cosa que nosotros no podemos ver por el reflejo del sol, pero ustedes se la pueden imaginar. Ustedes disfrútenlo. Disfrútenlo y nos cuentan. El hijo de Marcelo, claro. Ahí está Pali, el hijo de Marcelo, en un videoclip. Aprovecho de saludarlo, de estar pro. Mirando en la casa ahora. ¿En serio? ¡Ay, salud, Pali! Si acaso se levantaba, por ser. Sí, yo creo que te está viendo, además. Oye, y en esa época, Pali, se vio influenciado también por tu participación, digamos, tu protagonismo absoluto en Cachureo. De alguna manera, fue una influencia también para que él se transformara en cantante. Bueno, lógico, él cantaba de chiquitito conmigo, grabó un par de canciones muy bonitas cuando era niño. Pero en el colegio lo molestaban mucho. ¿Por qué le hacían burla? Claro, porque era el hijo de fulanito y porque salía a la televisión. Entonces un día me dijo, papá... O sea, lo molestaban en lugar de ser el más popular del colegio. Siempre fue muy popular, hasta el día de hoy. Pero resulta que cuando un niño sale a la televisión, a veces causa cierta tirantez entre otros. Es que somos envidia. Además que los chicos son crueles. Pero entonces un día mi papá, yo no quiero cantar más. No quiero hacer ninguna cosa más hasta cuando yo te diga. Y cuando salió del colegio, empezó a universidad, me dijo, ya papá, ahora quiero grabar. Quiero puro ser cantante. Y ahí lo echamos para adelante. Ahora tampoco es muy bueno ser el hijo de alguna persona medianamente conocida, porque creen que uno le acomoda, que le consigue cosas, y la verdad es que yo nunca me metí en nada, yo me lo pedí nunca en nada. Así que... ¿Y tus otros hijos a qué se dedicaron? Mi hijo mayor es arquitecto, Marcelo, mi hija estudió teatro, o sea, la vena artística ahí la tiene. Y el más chico acaba de salir de la carrera de cine en el UNIAC, salió así. O sea, entre hacer todo. Una película con musicalización y actuación incluida. Bueno, de hecho el trabajo de título de mi hijo Benjamín
es sobre cachureo. Yo le permití grabar cosas que nunca permití grabar. ¿Cómo qué, por ejemplo? Los actores maquillándose, porque se rompe la magia de los personajes. Obvio. Imagínate que una vez estábamos en un show, me contaron a mí en un show en el sur, que llovía y llegamos un poco atrasados en el show porque teníamos de hacer un par de shows más. Entonces dice que había un niño con el papá en la fila de entrada y de repente el tiburón estaba enrollado amarrado con el ástigo. Entonces lo pescaron y se lo llevaron así para adentro. Y la destruyó. Y el niño dijo, papá le dijo, a Marcelo también lo van a echar así. ¡Ay, qué lindo! Los niños son genial. La magia, pues. Tiene una salida los niños genial. Acá una vez yo iba con mi carrito y venía una señora con un niño. Y el niño se soltó y la mamá lo quiso atajar. Le dije, no, déjalo nomás. Y el niño se puso en mi carro. Y yo no le decía nada, yo caminaba con el niño y el niño al lado pescaba en el carro. Entonces de repente me dijo, ¿qué estaría Marcelo pensando? Me dijo, ¿cómo te saliste? Ah, de la tienda, de la tienda, de la caja negra. Ahí en el supermercado. Claro, qué simpático. Oye, ¿se han acercado de repente, como decías tú, los papás con los niños y te dicen, mira, lo puedo saludar en la calle, me puedo sacar una foto con usted, porque yo lo veía cuando chico? Todos los días, ese para mí es el mejor premio que tengo, claro, a mi edad y después de haber hecho tantos años. Está igual, la gratitud. Entre paréntesis, está igual. Sí, me mantengo. Sí. uno se da cuenta que la pega la hizo bien, porque recibe el cariño de la gente. De repente hay jóvenes que dicen, Marcelo, sí, ¿te puedo dar un abrazo? Abrazan. No, es muy bonito, muy bonito. Oye, Marcelo, es cierto. El vaso lleno está lleno acá, hasta arriba, que es lo más importante. Qué bueno. Al final hubo personajes, bueno, monos que utilizaron estos personajes, bueno, y de los cuales no tenían los derechos, etcétera. El pirateo. Sí, pues. Bueno, Chile es un país lleno de pirateo, el mundo está lleno de piratas. Ya, que ¿se resolvió eso? ¿Lo llevaron a alguna instancia? ¿O no, lo arreglaron en buena lid? No, simplemente cada vez que hay gente que se preocupa, cada vez que hay un espectáculo falso, hay gente que se encarga de avisar a quien corresponde que eso no somos nosotros, porque te pueden causar mucho daño. Claro. Pero no, yo estoy en otra, tranquilo, con mi centro de eventos. Tengo un lindo centro de eventos en Chicureo. Cuéntanos el centro de eventos. Tengo un centro de eventos en Chicureo que se llama Palmas de Chicureo. Tenemos un salón grande para capacidad para 450, 480 personas. Tengo 8 suites. Una cocina excelente. Mira. Muy buenos baños, un lugar súper lindo, tranquilo. ¿Cómo se llama? Palmas de Chicureo. Palmas de Chicureo. Palmasdechicureo.cl, ahí va nuestra página. Ahí la gente puede hacer sus eventos de medio año, de principio de año, que ya empezó el año. Celebremos algo, vámonos, sí, a Las Palmas. ¿Por qué hay que celebrar fin de año? ¿No puede celebrar el comienzo de un año? Sí, por rato. Hacemos mucho matrimonio. Matrimonio no, por ahí yo por lo menos me estoy un paso al lado. Nosotros lo hacemos. Ah, ya, bueno. Busquen también al esposo. Depende. No, no. Eso es otro billete. El esposo lo pone a la novia. Eso tiene un recargo extra. Oye, hacemos cosas de empresas, talleres de ejecutivo, fiestas empresariales, ese tipo de cosas. Marcelo, qué sabemos bueno que tienes, bueno, has tenido toda una vida llena de experiencia con los niños, con sus padres, pero hay un episodio en tu vida que nos gustaría conocer, bueno, que nos enteramos por allí, pero que nos gustaría que nos dieras detalle. Chan. Esto del encuentro del tercer tipo que tuviste con seres de otro mundo. ¿Fuiste o no fuiste abducido? ¿Fue real? ¿Fue un sueño? Todo esto, pero luego una pausa comercial. Bueno. Chiquitita, no, no respondas ahora. Mucho más. Mira la música. De Mujeres Primero y Marcelo Cachureo. Mucho color. Mucho. Ya volvemos. Secreto de naturaleza. Mira, yo conozco uno que es de la UA, que se parte por la mitad y se frota en la cara. Bueno, la idea es hacerla a diario, que es para la piel grasa y para poder hidratarla. Es lo ideal que sea la noche, si para no andar con la cara como más grasa, ¿me entiendes? Entonces lo hace la noche para hidratar. Secreto de naturaleza en Mujeres Primero. Ay, bueno, porque una América solidaria es posible. Es que en total 325 jóvenes profesionales de Chile, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y Argentina han participado como voluntarios al servicio de las necesidades del continente. Miren esto. Siento que ha sido una experiencia transformadora. Empieza a mirar ya no solo como un país, sino que lo globaliza. Es América Latina. Ya no hay frontera. Igual mucha gente, pero ¿por qué a Bolivia? ¿Por qué va a ir a ayudar a Bolivia? ¿Por qué no lo hace aquí en tu país? Pero ojo, somos todos personas, somos todos seres humanos, y ¿por qué no puedo venir y ver y relacionarme con otras personas que son mis hermanos? ¿Sí? Ayudar a tu otro prójimo, no solamente que sea de tu nacionalidad, sino que de otros países también.
Hoy América Solidaria necesita 1.500 nuevos socios para financiar 10 proyectos de educación, desarrollo productivo y salud en Chile y el resto de América. Hazte socio de uno de los 10 proyectos y para eso debes ingresar a www.americasolidaria.cl o llamar al 188-800-33-2200. Ya lo sabes, colabora con americasolidaria.cl. Un aplauso para América Solidaria y gracias por acompañarnos aquí, mujeres. Primero que una pregunta planteada por Yanny Leal de Chile a nuestro queridísimo Marcelo de Cachureos. Es que queremos conocer, Marcelo, si es cierto o no, en caso de que sea cierto, cómo fue esa experiencia ovni que tuviste. Mira, yo trato poco de hablar de esto, excepto cuando sale el tema de conversación, porque la gente no cree. Yo no tendría por qué mentir para eso, no tengo necesidad. Y esto, aparte que esto pasó el año 74, hace muchos años. ¿70? El 74. ¿Hace 38 años? Sí. Harto, menos. Hace muchos años. Pero no fuimos ni abducidos ni nada por el estilo. Nos siguieron unas luces por el desierto, paramos, unas luces paraban, cambiando de color. ¿En qué parte? Esto fue cerca de la salitrera Victoria. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? Hacia Quillagua. Nosotros damos una gira con Tito Fernández, ajá, gran amigo, un saludo para Tito. Gloria Benavides, Jorge Cruz y Pati Chávez. ¿Y actuamos una noche en la salitrera y no nos quedamos a dormir ahí porque la verdad es que la parte de limpieza era horrible. Era un poco inhóspito, ¿no? Sí, que cambia, todavía muele en caliche, entonces cuando cambia el viento, toda esa molienda, el polvo se va hacia el poblado y era asqueroso. Entonces nos fuimos a dormir a Antofagasta, donde actuamos el día siguiente. Ya. Y a la salida tomamos unos cafés ahí, me acuerdo, en un kiosquito que se llama El Rotito. Y seguimos hacia Quillagua. Y yo miraba allá, yo iba manejando allá. Allá lejos, a la izquierda, una lucecita chiquitita. Yo pensé primero que era una estación ferroviaria, cualquier cosa. ¿A qué altura estaba? ¿La altura de ustedes en horizonte, el suelo o arriba? Horizonte lejos, ya. Por allá donde miran los edificios. ¿Lucecita fija, lucecita parpadeante? No, una luz fija, color amarilla, como una ampolleta vieja, ¿sí? Ya. De esa ampolleta, todas cagas de mosca. Amarillenta. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Bueno, ahora ya no existe esa. ¿A punto de quemarse? Ya, esa. Entonces yo manejaba y después pasó un letrero que decía Pampa Soledad. Y Gloria Benavides, Tito Fernández me dice, no, Gloria, ¿por qué miras tanto para allá? Me dijo Marcelo, le dije, mira, esta cuestión se llama Pampa Soledad. Y yo apagaba y prendía la luz, no había luna esa noche. Y ¡pum! Se ponía como un capote oscuro. Prende la luz, tal por cual la prendía. Y esa luz, le dije, salimos hace una hora y media. Los tiempos realmente no me acuerdo exactamente cuánto era. Pero esa tenías luz, rato. Esa luz que está ahí está cerrada. Ah, llevan una hora de trayecto y continuaba, sí, la luz. Esa luz ¿cuál luna ahí, siguiente? Ahí. Y de repente, y el Tito, yo cuando dije, mira, le dije, esto pasa, por eso miro. Y el Tito dijo, debe ser un orni, debe ser un orni. ¿Un orni? Y se tapó con su manta. Ah. Él iba sentado al lado derecho y me iba atrás. Yo iba de copiloto con Jorge Cruz. Ya. El humorista, tú lo conoces, sí, a Jorge Cruz. Gran amigo también, buena persona, y la vida la ha tratado duro a Jorge. Y de repente ya no vimos más la luz, pero sí un resplandor en el retrovisor de mi auto. Mi auto no tenía ese automático night and day, sino que había que moverlo con la mano. Y la luz era fuerte, fuerte, fuerte. Entonces dije, pucha, la luz, este gallo, ¿quién será? Más o menos un kilómetro de distancia ya, detrás mío. ¿Y era una sola luz? Una sola luz blanca de este porte. No era más que esto a esta altura del suelo. Y uno nada piensa que es una moto. Es que era una luz, era un halógeno, no era luz de moto, era como ni de tren. Un foco, claro. Un foco como los de ahora, como esos que están arriba. Perfecto, aunque, ¿cómo es? Claro, claro. Oye, ¿qué sentiste en ese minuto? No, porque no sabíamos lo que era. Pero por eso, pero ¿y qué se siente cuando uno claro, no sabe lo no, que es? Yo la primera vez yo paré para que pasara el vehículo, o lo que fuera, y voy a parar porque este gallo no me deja manejar porque me molestaba me está, el espejo. Claro. Y cuando yo paré, esa luz paró. Oh. Y ahí nos empezamos a preocupar. Pero qué miedo. Esa luz paró y ya está un poquito más cerca. Ponte tú a 800 metros, quizás. Ay. Entonces partimos de nuevo. ¿Y qué pensaste para que esta persona o esta cosa esa pase? Esa luz, hablemos de luz porque yo no vine a personas ni nada. Ya, pero uno piensa, o sea, si tú vas manejando, tú piensas que es un lo que auto. Estoy diciendo, o sea, claro, no, pensaba no, que no inventó un nada. Auto, pensé que era un auto. Por eso, por una que, persona, digamos. Claro, claro, o cualquier cosa, pero yo, claro, o un camión muy potente, que sé yo, paré para dejar manejar tranquilo. Ya. Y esa luz se detuvo. Se detiene. Entonces, ¿y qué sentiste o qué pensaste en ese minuto? Bueno, pensé que me iban a asaltar. Dije, aquí a lo mejor nos van a asaltar, nos vienen siguiendo unos bandoleros, qué sé yo. Entonces partimos de nuevo. Y en ese trayecto, Gloria Benavides me dice, Marcelo, en la arena hay otra más. Entonces yo iba caminando acá, la luz ahí. Entonces, ¿dónde, Gloria? Allá. Y miro para atrás y allá había otra luz, en la arena, que apareció así. De la nada. Esta luz era más chiquitita, era así, era más naranja, y de repente se separó en dos mitades.
y las dos mitades tenían como unos filamentos que las unían, era como un resorte. Ya. Apareció esa luz. Paré por segunda vez. Cuando paré por segunda vez, la luz de la arena se puso blanca igual que la otra. Lo veíamos nosotros y partimos. En ese instante paramos de nuevo y yo me bajé con Jorge Cruz. No, paramos y la luz grande, el pavimento creció en intensidad y comenzó a tirar luces de colores. En ese momento estaba de aquí a esa casa que está ahí. O sea, a pocos metros. Sí, a unos, ponte tú, 50 metros. ¿Y las personas que luces, te acompañaban, qué decían? Déjame contarte esta parte. Tiraba luces de colores, naranjo, azul. Igual que un brillante cuando uno pone al sol, que esos destellos, sí, calipsos, violetas, sí, blancos, sí, era lo mismo. Tornasol, digamos. Claro, yo me fijaba si la luz giraba, no giraba. El destello salía así, como la antorcha de la Columbia Pictures, que tira, ¿sí? así salía. Sin embargo, al tocar esa luz en mi auto, la luz giraba. Pasaban rojo, azules, verde, ya no hablaba nadie, ya estábamos muertos amigos. O sea, entre miedo y impotencia. Y curiosidad impotencia, también, claro. ¿Qué iba a pasar? Claro. Entonces en eso vimos que vino un camión para acá y quedamos cruzados. Yo le hice luz de cambio al camión y me dejé con Jorge Cruz de la mano. Y fuimos y dijo, oye, le dije, yo soy Marcelo, Jorge Cruz. Ah, me dijo, mira, te lo habían encontrado, Marcelito, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Y el pionete al lado. Una foto. Entonces, oye, le dije, ¿ves esas luces que están ahí? Sí, me dijo, harto fuerte las tal por cuáles. Hágale cambio de luces. Le dije, esas son cuestiones raras. No le conté que habíamos cambiado luces, lo que habíamos visto. Y cuando le hizo cambio de luces, el camión a las luces, ¿sí? ¿Sí? La luz de la arena creció igual que la otra y se juntó en el pavimento sin que uno se diera cuenta cómo se movía. Pero sí te das cuenta que se estaba moviendo. No era una cosa así, sino que estaban más juntos y eran ondulantes. Como que, bueno, flotaban. Las dos ahí. Entonces ahí el gallo dijo, ¿sabes que yo no he visto nunca esto? Soy 20 años camionero. Me acuerdo que era un camión Volvo rojo, grande. Y jamás he visto esto. ¿Por qué no me alumbra para devolverme? Ya le dije, yo lo alumbro. Oye, en vez de solucionar lo problemaron. Es que él no quería. Yo le dije, pero usted va a pasar a la aduana de Quillagua de nuevo, porque él venía al sur. No importa, me dijo, pero yo no sigo con Marcelo, alumbro. Lo alumbré, el tipo se fue y las luces se pusieron detrás mío. Bueno, ahí yo arranqué más, qué sé yo. Yo nunca paré el motor de mi auto. Y finalmente nunca supiste de qué se trataba exactamente, ¿sí? Bueno, después llegamos, estuvimos en la tenencia carabinero de la aduana hasta que amaneció, porque la verdad es que no estábamos en condiciones de manejar. Y llegaron dos buses. Un bus diciendo que había visto dos luces en el cielo, así haciendo puros ángulos. Y nuestro vehículo de la publicidad, eso que andaba con la coneta. Vaya, hoy día al gimnasio, mucho no sabía, ahora el show, qué sé yo. Es el típico de ese, sí, corneteo, pues, sí, que se hacía antes. De regiones. Claro, eso. Claro. Ese me dijo que se le usaron dos luces delante, pasaron delante de su auto. Bueno, años después nos llama Silvio Cayosi. ¿Ya? Hará hoy día 15 años. ¿El cineasta Silvio Cayosi? Claro, Silvio Cayosi nos llama porque estaba haciendo un programa para TVN de los ovnis. Entonces quería juntar a los que habían tenido esta experiencia. Mira, hay gente que no cree, me da lo mismo, yo estoy diciendo lo que yo vi. ¿Y si fuera cierto se llama el programa? No me acuerdo. ¿Se acuerdan? Puede ser, puede ¿sí? ser. Sí, así se llama. Confirmo. Pues, confirmado. Así entonces. Y nos llama para que nos juntáramos los cinco que íbamos. Bueno, la verdad es que llegó solamente Jorge Cruz y la Pati Chávez. Por motivo de trabajo, Tito Fernández y la Pati. Por motivo de trabajo no pudo ir Gloria ni... Bueno, entonces empezamos a hablar con el Tito y el Tito me dice que él está siempre conectado con esa experiencia, ¿ya? Y yo dije, bueno, porque el Tito después se dedicó a la carta astral y agarró una onda muy especial en su vida. Ya. Entonces, ¿y a causa de esto, digamos? Él me dice que desde que está conectado con esas personas, o con esos seres, con esos entes, él, la música que escribe, la escribe no él, la escribe esta gente o estas cosas, o lo que sea. Mira, y no, pescó una hoja de papel y me dijo, mira Marcelo, una pentagrama, me dijo, yo no sé lo que escribí, pero si tú la llevas, va a sonar. Y dije, Tito está rayado. Claro. Pensé yo pensé. Me dijo, tú pensás que estoy loco. Bueno, Tito, no te puedo decir, yo te respeto mucho, pero no te... Pero hay cosas que no me cansan. Esa noche me dijo, yo entré en contacto con ellos, porque uno de estos seres metió la mano en el auto y me tocó la cabeza. Y ahí dije, al Tito, estás loco, o sea, porque yo no vi ningún ser. Sí, claro. ¿Y cuánto, Tito, te pasó eso? ¿Y él logró identificar una mano? Déjame contarte la historia. Mira cómo se para. Entonces, él dice que le tocó algo o alguien en la cabeza y como diciendo, de ahora en adelante estamos juntos. Claro. Yo pensé realmente que el Tito estaba transmitiendo. Me dijo, ¿tú crees que yo estoy loco? Bueno, yo no había nadie, pues Tito, le dije, ¿para qué te voy a decir una cosa? Esto fue antes de la grabación, ¿eh? Sobre todo que él dijo, En el camarín, porque si lo que yo se iba atrasado a la reunión. Claro. Entonces estábamos ahí conversando. Y me dijo, ¿qué pasó? Me dijo, esa noche, cuando hiciste parar el camión.
Bueno, le dije, paramos el camión, las luces estaban ahí, se juntaron, la nombré para que se viniera. ¿Pero qué pasó? Me dijo, que tú no te subías al auto. La verdad es que yo no me subí al auto porque ni por valiente ni por nada, sino que tú te parás ahí, así estás así, y no sabés si arrancar, no sabes qué hacer porque uno no sabe qué es lo que es eso. Claro. Y no es un temor, pero es un espectáculo, como el mismo Tito dijo, la segunda vez que habló, cuando ya amaneció, primero digo, debe ser un orni, y la segunda vez, Tito, ¿qué pensáis de esto tú? Me dijo, fue un espectáculo maravillosamente, terroríficamente hermoso. Y esa es la definición, o sea, perfecta. Terroríficamente hermoso. Es que los colores eran maravillosos. Era un diamante de este porte. Y terrorífico, porque era terrorífico. Claro, uno le da temor lo desconocido, pero entonces, viendo tanta belleza, igual te quedas pasmado, me imagino. ¿Qué pasó? Me dijo ahí. Yo le dije, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? Me dijo. ¿Te acuerdas cuando llevaste a Jorge Cruz? Ah, sí, Jorge Cruz me dijo, súbete tal por cual al auto, vámonos. Súbete. Entonces yo le acompañé a él. A la puerta del copiloto. ¿Sí? Y cuando iba a subir, Jorge Cruz dijo, ¡hay un hueón ahí! ¿Y qué? ¿Dónde? ¿Qué? Porque tal cual lo dijo. Sí. Entonces, a mí no me gusta esa garata en la tele, pero no, bueno, no, pero bueno. Pero fue la historia. Entonces, ¿dónde? Le dije yo, es tu sombra, le dije. Por el chubaya. Es tu sombra. Y había una sombra larga en el suelo, que era su sombra. Tito me dijo, ¿qué pasó? Ah, dije, cuando Jorge Cruz me dijo, ay, bueno. Esa me dijo, metió la mano por el vidrio y me tocó la cabeza. Ah. Y yo le dije, pero a Tito le dije, te voy a hacer una sola pregunta, me dijo. ¿Dónde estaba la luz? Ahí, detrás del auto. ¿Para dónde iba la sombra? Hacia la luz. Al revés. Claro, imposible que fuese la sombra, entonces, obvio. Ay, pero la sombra había ido para atrás. Pues. Claro, debió haber ido para el lado atrás, contrario. Hacia adelante el auto. Y la sombra, yo de eso me acuerdo perfectamente, que la sombra estaba de la punta de mi auto hacia la luz. Entonces dije, Tito tenía razón, y de eso me acuerdo. Eso es lo que yo vi, sí, lo que yo sentí, y es la verdad. Sea lo que sea, esa es otra cosa. Además que fue el más después entregado, dijo, Tito Fernández, porque dijo, debe ser un ovni, y se puso así. Sí, pero es que por y desear. Fue el sí, más nosotros, conectado, claro, finalmente. Sí, para manejar tantos kilómetros, íbamos echando talla, qué sé yo. Y después me dijo, otra oye, cosa Marcelo, más, me dijo, espérate, como... otra cosa más. Perdona que te interrumpa, porque se me da la onda. Perdona, me dijo, ¿por qué le alumbraste al camión? Si tú siempre has dicho que la luz era tan potente, efectivamente una luz potente que alumbraba toda la wincha del pavimento. Claro. Ya, toda la franja. Toda la carretera. Toda la alumbrada. Igual que la primera película, Encuentro Cercano, de Steven Spielberg, sí, donde llega un matrimonio, te guarda un cacharrito y la trae la luz y todo iluminado el camino. ¿Por qué le alumbraste? Para que se diera vuelta. Pero si no dices tú que era tan potente la luz, claro. ¿Sabes por qué la alumbraste? ¿Por qué? Porque la luz estaba cortada delante de tu auto. Era así. Porque estaba oscuro. Era una luz en ángulo. Por eso la alumbraste. Con rebote para abajo. Claro, como que la luz no... O sea, en ese momento la luz es de gasta ahí. Si uno no la habría alumbrado, pues. También tiene razón en eso. Qué rabioso. Entonces, de ahí yo tengo mis dudas. Y yo siempre he creído que hay vida en otros lados. Absolutamente, no podemos ser lo único. Imposible que seamos imposible, los únicos. Imposible. Sí, yo también creo. Pero eso es. No podemos y si ser usted me cree... Yo le cre... yo te creo, crean, porque Marcelo, es lo que yo vi. Más que eso, cualquier cosa que le pongan más... No es verdad, más color, eso, ni más luz. Así. Oye, Marcelo, pero claro, uno empieza a buscar explicaciones lógicas, razonables, un poco. Racional. ¿Ustedes venían absolutamente sobrios todos? Absolutamente. Ya. Absolutamente. Y ahora, Marcelo, no, nadie estaba medicado, nadie, ni drogado. Yo no me he drogado nunca en mi vida, ni lo voy a hacer. Gracias y ahora a Dios. ¿Tú sientes miedo? Y ahí estábamos, veníamos. Lo único que hacíamos nosotros es tomar un café, llenamos los termos con café en ese puestito. Y en la noche nos juntábamos en la habitación de cualquiera de nosotros con la plata que juntábamos del show y nos comíamos unos pollos con papas fritas y seguíamos pegando para el otro día. Además, no tendrías tanta claridad en los hechos si estuvieras no, en ese no, estado. No. ¿Ahora tienes miedo, por ejemplo, enfrentarte a no sé, para manejar ahora en tu gira, en estos momentos, estar en el desierto? ¿Tienes miedo que de repente no, porque, tenga otra aparición? No, al contrario, me gustaría. Porque no me pasó nada. Claro, no fue una experiencia negativa. Nada. Y el Tito me dijo, no te han ido a buscar. Le dije, no, pero le dije, porque no, él sí, él quedó, pero... No, espérate, no te han ido a buscar. Me dijo, no, le dije, yo no me han ido a buscar nunca. Y efectivamente, yo tengo una casa en Laguna Verde. Y yo andaba en giro una vez y arriba de mi casa se paró una luz triangular. Y se lo vio mi señora con mi suegro y todos salieron a buscar. Y después la luz se fue. Pero yo digo, es una casualidad, porque si ellos son tan capos, saben que yo estoy actuando en tal parte, no me van a ir a buscar la casa. ¿Sí? Que vayan a buscar de una la de evento. Yo soy bien honesto, claro, y que me lleven para la cuestión para llegar rápido. Qué buena. Eso fue mi asunto. Oye, ¿cómo califica, aparte de terroríficamente hermosa, esta experiencia, te dejó marcado de alguna forma
en especial? ¿Piensas en esto recurrentemente? ¿Crees que pudo haber sido algún tipo de mensaje? ¿O que ustedes han sido favorecidos de alguna forma? En eso tú tienes razón. ¿A través de esto? Tito, el capo, el que sabe más de esta cuestión. Y me decía que estas situaciones se producen con gente que tiene mucha cercanía con el público, con las demás personas, que puede conectarse con multitudes, y con eso ellos, según el Tito, el día de mañana, cuando lleguen, cuando esto sí se produce, la llegada de estos seres, si acaso existen estos seres, nosotros vamos a servir como para decir, no se preocupen, que esta es buena gente. Sí, no nos porque a mí no me hicieron nada. Claro. Eso es lo que dice el Tito. ¿Y te has dedicado a investigar un poco más como para encontrarle sentido a toda esta situación que viviste? O sea, yo soy convencido de que aquí hubo seres más inteligentes que nosotros. Absolutamente. Esa cosa, a ver, las cosas arqueológicas que se encuentran y las pirámides, no me decís que le hicieron los egipcios con un chuzo y unos palitos. Imposible. Ni los moai, ¿cómo la acarreaban? Claro, los historiadores le buscan su origen, qué sé yo. Su sentido más terrenal. ¿Por qué crees tú que no se terminan de acercar? ¿Por qué, si son más inteligentes, mejor tecnología? Porque todavía a lo mejor seguimos siendo unos seres de tercera categoría. En un planeta lleno de odio, lleno de pelea, lleno de resentimiento, donde se ataca por atacar. A lo mejor ellos ya pasaron esa etapa. Ellos estuvieron aquí, construyeron lo que tuvieron que hacer, se fueron aquí, van a volver de nuevo para acá. A lo mejor para ellos es como volver a un basurero. ¿No les interesará nada yo pienso eso. Como de la Tierra, agua, petróleo, gas, alguna cuestión que necesiten. Pero si hay tantos planetas, imagínate, a lo mejor hay mucho más que lo que nosotros tenemos, si la Tierra es tan chiquitita. Re impresionante que cada día se descubren más galaxias, más... ¿Tú no sabes dónde termina? Cosas que... Claro. Pucha, es ridículo. Vamos a recapitular el momento que tú dices que te encontraste frente a frente con esta luz. No tenemos imágenes, por supuesto, del momento que tú viviste. Tenemos imágenes para apoyar, a ver si realmente fueron parecidas. Fueron imágenes de la película Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Ahí se agarró poco, sí. Puede ser muy parecido también a la experiencia que tú viviste. Para que recapitulemos a la gente que se está integrando a la sintonía. Marcelo nos cuenta su experiencia paranormal con un ovni. ¿Cómo fue ese momento para que la gente conozca cuáles son las sensaciones, cuáles son los colores, si el cielo cambió de color de alguna manera? No, era de noche, no había luna. Entonces yo apagaba y prendí, no había luna. Claro. Hay noche que no hay luna. Entonces, yo prendía y apagaba la luz, por eso me dice, prende la luz, que vamos a chocar. Es una recta larga y vamos más o menos rápido. Y yo digo, a lo mejor donde yo prendía y apagaba las luces, esa luz que estaba allá, sintió una especie de conexión, no sé, y vino. Como ¿qué época del año era? Esto fue el año 1974. Verano. Invierno. Dos días antes de Santa Elena. No me acuerdo cuándo es Santa Elena, pero dos días antes, porque mi abuelita estaba de cumpleaños y yo llamé a mi papá el día de cumpleaños porque mi papá me iba a creer lo que le contara. Y mi suegro también me iba a creer. Pero a nadie más le conté. Ah, ya. Después, años después, invierno, me vinieron a buscar unos señores de la NASA. Santa Elena. Yo vivía aquí cerca, en Manuel Barrio. Y un día me llama un periodista que trabaja en TVN, que no me acuerdo, un señor que tenía un problemita en un pie y ya falleció. Que él siempre estaba en estos temas. Y me fueron a buscar una gente de la NASA para invitarme a una casa, que no me acuerdo de dónde quedaba la casa, para que yo les contara mi experiencia, porque yo se la conté a un amigo mío. Yo participé en el Festival de Viña del Mar ese año. ¿Ya? Y me gané dos gaviotas. El mejor intérprete y el más popular. Entonces, de Germán Roche, una canción de un chileno en Panamá que entró de rebote porque sacaron otra por plagio, qué sé yo. Entonces... Estabas en tu casa y te fueron a buscar. Claro, ¿quién era este señor de la NASA? Porque yo le conté a mi amigo de Panamá lo que me había pasado. Le mandé una carta y se publicó en Panamá. Y la NASA se enteró y me fueron a buscar a mi casa acá. Y una reunión con mucha gente de la NASA. Eran como de esta NASA que está acá en Colina. Unas 6 o 7 personas en una casa para que yo les contara. Ellos anotaban todo, lo mismo que les conté a ustedes. Ya, excepto que no me acordaba todavía de que la sombra iba para allá, para el otro lado, eso me dijo el Tito. Es el dato que faltaba. Es el dato, claro, pues no me di cuenta en ese momento. Y ellos decían que mi experiencia había sido la más cercana de lo que ellos habían oído como experiencia similar en otras personas. En este país, digamos. En este país, claro. ¿Y sacaron alguna conclusión? ¿Después tuviste algún informe? No, nunca más supe de ellos, no, para nada. Solo te pidieron que relataras. Mira, yo he visto hablar de esto, si usted... ¿Cómo le voy a decir que no a ustedes? O sea, han tenido la gentileza de invitarme al programa, no podría, ¿entiendes? No, y tú pero la gentileza si me dicen, de compartir si me dicen, esta mira, historia. Vamos a hablar de esto, yo digo, no, no voy a hablar se de esto. Se nos pararon tema. Los pelos. Bueno, la gente no cree. Y mucha gente cree, a lo pero mejor a mí me cree. Pero hay la mucha gente cree que más, cree, Marcelo. Más de lo que tú más crees. Más de lo que uno... Sí, claro. Y más de lo que nosotras creemos.
No, sí, sí, sí. Nos debe gustaría, ser realmente a mí me gustaría increíble. Tener una, a mí también, una experiencia de este tipo, fíjate. Pero creo que existen ciertas personas que están quizás más abiertas, más alertas para poder percibir esto. Yo no sé si forma, si es eso, percepción, sí, pues. Poderes, don, o eres el elegido. Suerte. No sé, no sé. Y ponte tú a Gloria de Navidad, me dice que dos veces más o una vez más ha tenido experiencias similares después de esto. A eso se refieren que te han ido a buscar o qué sé yo. ¿Tú nunca y más? Tito, yo nunca más. Solo cuando fueron a buscar a tu vez. Casa. Que yo no estaba, estaba cantando en Cartagena. Claro, aquí se perdieron. Claro, es imposible esa cuestión, en la creo. Pero salió el Potente. De la estrella al paraíso, salió la foto de la luz arriba, un triángulo. Claro. Mira. Oye, yo quería saber si, aparte de las luces, esta aparición venía acompañada de algún sonido. ¿Se escuchaba algo fuera del motor, digamos, del auto? Silencio absoluto. Solo tal como te lo conté. Y yo ponía oído a ver si era un camión, si era un tren, qué sé yo. Y un tren imposible porque venía por arriba el cemento, el tren. Ah, claro, porque están aquí. Tú cuentas primero que ibas conduciendo. Parece que estaban marcando buena sintonía. Porque... No, mira, es que la gente. Porque seguimos con el tema. Dice, aparte de que, por ejemplo, Ignacio. Ya viene Barandarián. Ignacio Gutiérrez te manda saludos, dice que funcionaría muy bien de vuelta a Cachureo, etcétera. La gente recuerda con mucho cariño Cachureos, pero preguntan de qué forma, porque están muy metidos en este tema que nos estás contando, ¿qué forma tenían estas luces, estas apariciones? ¿Tenían alguna forma, estas sombras que tuvieron? Mira, las luces, la primera luz tendría unos 50 centímetros de diámetro, blanca, totalmente blanca, como un halógeno, flotando a un metro del suelo, un kilómetro detrás de nosotros. La segunda luz era más chica, tendría unos así, naranja. Ya. En un momento se separó y quedó unida por unos filamentos. Dos mitades de naranja unidas por unos filamentos. Ya. Esa luz después cambió y se puso blanca como la otra. Y se pusieron arriba el pavimento juntos. Pero la primera luz cambió de colores y llegó a tener un diámetro de un metro y medio más o menos. Y esa es la que brillaba en la noche con rojos, verdes, calipsos, fucsias, blancos, anaranjados, celestes, morados. Y la luz salía. Pero el choque de la luz giraba. Porque Gloria Benavides dice, mira, mi auto era blanco, era un Volvo blanco. Y me dice, mira en la cara a Marcelo cómo le pasan las luces de colores. Yo no veía nada, porque estaba ahí, pero pasar las luces. ¿Cuánto tiempo duró esto, toda esta situación de las luces y todo? Nosotros, bueno, es difícil decirte el tiempo, pero fue un rato largo desde que apareció esa luz hasta el final, por lo menos un par de horas. Mínimo, sí. Y no teníamos nada, o sea, ni pensamos en sacar fotos. Aparte que esas fotos, ¿cómo las vayas a hacer? A lo mejor día con el celular, claro. Claro, oye, ¿tiene rollo? Claro, tiene rollo. Y ahí, es así. Claro. Oye, luego de eso. Claro, sí. Marcelo, bueno, luego de que vieron la sombra, que como nos describía, la sombra, el hecho de que se produzca una sombra tiene sentido. Si la luz sale, se proyecta desde acá. Y hay un elemento aquí, la sombra necesariamente tiene que aparecer de este lado. Lo que tú nos cuentas es que la sombra aparece hacia la luz. Hacia el otro lado, sí. Lo que no tiene. Por eso Tito me dijo, ¿para dónde iba la sombra? Para allá. ¿Y dónde está la luz? Allá. Tiene toda la razón. Bueno, ese me dijo, a mí me tocó la cabeza. Y esa sombra tenía forma de. Era una sombra humana. Persona. Era una figura era humana. Era como un flaco largo. Claro. Un flaco, ponte tú, así bien flaquito. Y no la... como yo, flaco largo, así con una cabeza más o menos. Chica, pero por la deformación de la sombra. Puede era ser. Proporcional dirás, como la figura la sombra del cuerpo de aquí, ¿dónde está el camarógrafo? ¿Aquí cuánto hay? ¿Cuatro ¿tanto? Metros? Así era una sombra larga. Era una sombra. Claro, era una sombra. No, sí, puede haber sido este tamaño. Y las sombras son largas. Claro. Pero iba para allá. De eso me acuerdo, pero claramente. Que ¿y tú veías así. Una forma proporcional a un cuerpo humano? Como cabecita, brazo, cabeza, brazo, era, tronco, era una sombra pierna. Igual que una persona así, ponte tú. Quieta. Quieta, delgada. Es lo que tú alcanzas a ver mientras se sube en un auto. Claro. Y yo estaba ya subeteramente las. Pero cuando él dijo, hay un huevón ahí. ¿Dónde? Es tu sombra, le dije yo. ¿Y Gloria en esos momentos estaba como la única mujer dentro no, de...? No, sí, la patichada estaba. Ah, de veras. ¿Estaban las mujeres ella iba muy, muy complicadas, claro. Bueno, íbamos todos... ¿Preocupados? Jorge ¿quién Cruz, era de copiloto Jorge, contigo? Jorge Cruz siempre era mi copiloto porque me contaba talla y chiste, me hacía reír. Yo lo quiero mucho a Jorge. Entonces él iba conmigo y yo lo veía como sacó un crucifijo, no sé a dónde, pero nunca lo vi. Y se arrodilló contra el respaldo del asiento hacia las luces y decía, Señor, ayúdame que tengo hijo, tengo que llegar a la casa, qué sé yo.
Qué loco que provoque susto a lo, bueno, lo desconocido, desconocido. Que algo te siga en la noche, en el desierto, es como para tener sí, diferentes tipos de reacciones. Oye, queremos saber, por supuesto, cómo les terminó de ir en el viaje. Llegaron al hotel en Antofagasta, pudieron dormir, pudieron descansar, tuvieron pesadillas. Bueno, en la aduana, pudieron comer, les pasó el bocado por la garganta. Sí, no, pero esto, antes, luego de una pausa comercial. Exactamente, una pausa comercial cortita. Seguimos también con nuestro amigo Baranda. Baranda. Perdón, siempre me equivoco. Y con nuestra Finchu. Vamos, volvemos. Aquí estamos con mucho más de Mujeres Primero. Nos acompaña Marcelo contándonos y compartiendo con nosotros esta experiencia paranormal con harto detalle. Yo quería saber si... O sea, nunca me había sacado el jugo tanto con esta historia. No, yo sí, trato de hacer la cortita nomás siempre. Es súper entretenido, sobre todo por el nivel de detalles que recuerdas. Esto pasó en el año 74. Sí. Y claro, describes con una claridad todo lo que fue sucediendo. ¿Hay alguna parte de esta historia que se te haya borrado en la mente? ¿Como no, que te hayan reseteado? No. No. Lo recuerdas todo, es desde que comenzó. Sí, claro. Sí, porque yo fui el que inició la cosa. Claro. Antes de irnos a la pausa comercial... Yo me di cuenta de eso. Primero que todo, que me vayan durmiendo, claro, y yo los iba manejando. Se perdieron algunas partes. Claro. No, oye, al comienzo, te digo, después, digamos, todo igual. Te preguntaba un poco, luego de que vieron este espectáculo de luces, se encontraron con el camión, vieron la sombra, esta sombra tocó a uno de tus acompañantes, y luego de esto decidieron seguir su camino a Antofagasta. En el camino, ¿qué pasó? Conversaron del tema, sí, iban... Claro. Aterrado. Por supuesto, ahí conversamos y fue cuando el Tito dijo, esto es terroríficamente hermoso. Esa fue su opinión, yo dije, esa es la definición exacta. Fue terroríficamente hermoso. Y esperamos que amaneciera nosotros en la aduana de Quillagua, porque no teníamos temor de meternos en la carretera otra vez. Entonces, de repente me acuerdo, no sé si Jorge Cruz, alguien fumaba y tiraba las colillas, la tiró afuera y yo veía porque, ¡uy! Ahí vienen de nuevo, ya era un susto. Ahí ya estábamos. Claro. Espíritu. Entonces, veía la luz del pucho que volaba, qué sé yo. Y llegamos a Antofagasta, al hotel, dormimos, hicimos nuestro show, y yo en la noche ya hablé con mi papá, a los dos días siguientes le fui a mi papá. Y le conté lo que nos había sucedido también con mi suegra muy creyente en este tipo de cosas. Bueno, eso fue. Y sería. Y sería todo. Claro. Oye, Marcela, bueno, ahora te vamos a invitar a que nos acompañes, como todos los... Oye, ¿es miércoles o jueves? Jueves. Pero tenemos un consejo antes, Janine. Antonella Ríos te lo va a decir. ¿Qué pasó? Muchos accesorios de belleza que no dejan su pelo como usted quiere. Ahora solo necesitamos uno, Instyler. El novedoso diseño del Instyler combina un cilindro giratorio térmico con cepillos desenredantes que rizan, peinan y alisan su cabello en solo minutos. Así es, porque con Instyler usted podrá realizar todo tipo de peinados y obsequiar a su cabello, por supuesto, el aspecto que se merece. Te puedes comunicar al 2-327-1885 y solicitar Instyler en sus versiones plata, lila o rosado. Además, por su compra, incluiremos totalmente gratis el estuche de transporte y el peine 3 en 1. Amiga, presta muchísima atención porque la oferta aún continúa y los primeros 20 clientes que ordenen Instyler podrán adquirirlo con un 50% de descuento a un módico precio de 29.990 pesos. Y lo mejor es que lo puedes pagar con tu tarjeta de crédito bancaria en 6 cuotas de 4.998 pesos. Precio contado sin interés. Ya lo sabes, Antena 3 Directo, gente que responde. Bravísimo, Antena 3. Bueno, antes de este excelente consejo, te decía, y los invitamos a ustedes también, que como todos los miércoles nos acompañen al segmento de cocina. Hoy es jueves. Hoy es jueves. Hoy día voy a ver. ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué fecha es hoy? 10 de enero. Ah, hoy asume el que nos hace. Nos acompaña Marco Barandarián. Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás, Marco? Gusto verte. ¿Cómo está, Marquito? Marcelito, tantos años. Muchos años, pues. Que nos me gusta estar contigo. Por favor, por favor. A su casa. Es el éxito de Cachureo de la Mosca, mira. Mira, esa es la mosca. Hoy Marco nos promete hacer un riquísimo plato peruano a 2 lucas. Bueno, bonito, barato. ¿Y qué es lo que necesitamos para hacer esta maravilla? Un kilo de papa, una patita chica, un huevo duro y una lata de atún. Bien. Y con eso cocinamos para 6 personas. Vamos a un hacer... Un kilo de papa, una palta pequeña,
un huevo duro y una lata de atún nos alcanza para seis personas. Seis personas. Exactamente. Vamos a hacer una causa de media. Ya, pues salte de aquí. Por si acaso, no, porque estoy al lado de Marcelito, yo soy en la epidemia. No soy en la epidemia. Soy Marco Barandera. y medio Don Gualo, pero poquito. Bueno, antes de continuar, como estamos en Mujeres Primero, primero un saludo para mi esposa y mi hijito Nailán, que está en Curacaví mirándome. Allá. Ahí está Curacaví. Cuenta regalo que te hizo tu esposa. Entonces, ahora vamos a comenzar a hacer, como decía, ahí tienen la receta, debe salir en la tele. La papa la cocinamos pelada. Una vez que está cocida la papa, se le bota el agua y se hace una masa solamente agregándole aceite, jugo de limón. Ya va, lo que pasa es que antes de que nos diga cómo se prepara, veamos los ingredientes que van a aparecer en pantalla para que nuestros televidentes se pongan las pilas y anoten. 2 kilos de papas peladas, puede ser papa amarillo o papa normal. Cualquier tipo de papa, no hay problema. 2 cucharadas de ají amarillo en pasta, 2 cucharadas de aceite maravilla, 1 taza con mayonesa. Y jugo de limón. Ya va, que falta la segunda parte, ahí está. 3 huevos duros, 1 lata de lomos de atún. ¿En agua o en aceite? En agua. En agua. 2 paltas de 3 limones. ¿Cómo? Jugo de 3 limones, sal y pimienta. Qué maldita música. Dice 2 paltas de 3 limones. Nos equivocamos, parece. 2 paltas y 3 limones. Y 3 limones. Estupendo. Pues. Y el jugo de 3 limones, sal y pimienta. Eso es para mucho más personas. Eso más o menos alcanza para 8 o 10 personas. Pero aquí, con una lata de tu, con la mitad de eso, puede ser para 6 personas. Estupendo. Ahora sí, manos a la obra. Entonces, ahora les cuento, las papas peladas se cocinan con agua hirviendo. Una vez que están las papas cocidas, retiramos el agua y con las papas hacemos una masa que la vamos a compactar junto con aceite, sal, pimienta y jugo de limón. Y nos va a dar esta masa que vemos aquí, con la que vamos a armar nuestra causa. Ya la masa la tienes preparada. Está lista. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es poner aquí... ¿Tú le pones algo para que quede amarillita o no? En este caso tiene un poquito de ají amarillo. Ah, ya. Sí. Pero también, por ejemplo, se le puede dar colores diferentes. En este caso traje verde, esta, por ejemplo, es verde. Papa también. Es lo mismo, pero le hemos puesto aquí, tiene espinaca. Así tú también puedes hacerla o de cilantro, o de perejil, o de acelga. ¿Y esa qué es lo que tiene? O de albahaca. Y esa tiene pimentón rojo. Pimentón, ya. Sí. Perfecto. ¿Cómo quieres un sanguchito eso, una marraqueta con rico? Oye, Marcelo, mientras Marco prepara las causas, yo te quiero decir que mucha gente a través de Twitter te manda saludos, echan de menos cachureo, echan de menos los monos de cachureo, y también mucha gente ha tenido experiencias similares a las que tú nos contaste. Muchas gracias. Y como les decía, lo que les conté es así, tal cual, sin ponerle ni quitar nada. Y gracias por los deseos de cachureo. A lo mejor algún día volvemos a la tele. Eso. A lo mejor pasará ahora al segundo piso. Ahora puedes pasar por la gerencia. Oye, está todo de vacaciones menos nosotros. Muy bien. Vamos a seguir con la causa limeña y marico. Entonces ponemos una capa de papa. Ajá. Hemos puesto huevo duro. Ok. Cubrimos con otra capa de papa. Ay, ojalá lo pudiéramos ver como desde arriba para... Porque las lonjitas del huevo duro... Viene como a hacer una. Claro, capa. Porque en este nosotros haciendo. Ya, y ahora le vamos a poner palta y atún. ¿No es cierto? Le vamos a poner palta. A mí me gusta cocinar. ¿Qué? ¿Sí? ¿Te gusta cocinar? Marcelo nos cuenta que es un gran cocinero. No. Sí, me gusta cocinar, nada más. De ella ser grande. De ella gran, es otra cosa. A los granos nos gusta comer, que es otra cosa. Y aquí le vamos a poner atún. Ajá. Ok. Y ese atún, bien, vemos que tiene cositas. El atún solamente tiene un poquito de cebolla. ¿Qué? Cebolla morada picadita y algo verde también tiene. ¿No? Le puse apio. Viste que si tiene algo de verde. Esta mosca. Un poquitito de apio picadito. Este seguro es tu secreto y no lo compartiste con nosotros. ¿Qué le pusiste al atún? El atún lo mezclamos con mayonesa, un poquito de cebolla, si tienen apio o algo que es lo que se le venga a la mente o lo que puedan tener en casa. Esa mosca es cortadito chiquitito como para darle sabor. ¡Ay, me carga la mosca! ¿Qué es lo que se puede hacer para evitar tener tanta mosca en la casa? ¿Una bolsa con agua? Una bolsa con agua, dice que es uno de los secretos más antiguos. Sí, una bolsa colgando con agua cerca de la luz. Dice que se miran las moscas y se ven enormes y arrancan. Mientras no hay una sopa, está todo bien. Y ahí está. Ya, y ahora viene el remate. ¿Cayó? ¿Con qué podemos...?
Se acabó el éxito. Ahí está. ¿Qué? La mosca ahí cayó. ¿Sí? Oh, oh, te la aprendiste la de Obama. Marco, en casa. Ahora sí. La maté. Ya. La maté. No todas nuestras amigas en casa tienen este molde de lata, digamos. Por eso se puede hacer con un... Puede cortar un tubo de PVC del tamaño de esto y también le sirve. O si no, moldearlo con, simplemente con la mano. ¿Y con vaso grande sí, también? No, porque después para salida. Despegarlo no se puede sacar. Toda la razón. Con un tarrito con conserva usado se corta arriba y abajo, porque es muy filudo, ¿no? Afirmación acabas. Me castigo. Eso, aquí está, gracias. Porque esto tiene que ser aquí con todo el cuidado. Hoy día les quería contar que estoy en vértigo. ¿Mitch? Apóyenme, porfa. Ah, ¿va vértigo de nuevo? Hoy día estoy un poco murra, pero apóyenme. ¿Va vértigo? ¿Todavía sigue vértigo? Sí, hoy día es la final. Afinado. No voten por mí para poder conseguir la casa el propia. Cariño de la gente. En realidad quiero comprarme mi depto. Llegó el momento. El sueño de la casa propia, que no tengo aún. Sacar. Llegó el momento. Desmoldar. Difícil. ¿Cómo se llama esto? Desmoldar. Imagínate haciendo eso con un vaso. Qué absurdo lo que acabo de decir. ¡Oh! Espérate. Marco, tranquilo. Momia, cógela, Marco. ¡Oh! Cógela, yo te voy a hacer masaje para que te relajes. Y eso que estaba tan fácil. Eso necesita. Era más fácil los cuyas que me comí en tu restaurante. Oye, te pregunto algo, Marquito, antes Dime. De que lo desmoldes. Dime. Esta lata tiene que estar fría, tibia, caliente. Todo esto es plato frío, puede estar frío. Ah, ya. ¿No es cierto? Pero ahora... ¿Cuándo nos vamos a ir al barandiarán? Ahí está. Ahí está saliendo. Bien, perfecto. Ahora tiene que esculpirlo un poco. Qué bonito, pero qué más rico. Esculpirlo, ¿ah? Esculpirlo. No esculpirlo. Ahora le vas a poner... Ya con la mosca tenemos suficiente. Ahora, esto puede ser, en este caso lo hacemos de atún, pero puede ser también, si pues, alguien quiere hacerlo, o de jaiba, o de camarones, o de centolla... De cualquier, el pino puede ser de cualquier tipo de producto que tengan en la casa, o que puede ser vegetariano también, claro. O de pollo. Bueno, o sea, nosotros elegimos el atún porque además es súper barato. Y es económico, con dos lucas hacemos esta receta. Y además que es la receta original es con este, con la este causa producto. Peruana es con la atún. Causa limeña es con atún. Ah, limeña, no es, sí. No es peruana. Causa limeña, sí. Causa limeña. Yo estuve hace Oye, poco, y el diet, en, ¿no? Estuve hace diet. Poco en Lima. Y le contaba a Marcos que me encantó cómo está Lima, limpio, bonito. Estupendo está Lima. Es precioso y la comida espectacular. Pues, sí. Oye, vamos a la ruta a ver la receta nuevamente, comida, los ingredientes la ruta para que nuestras amigas en casa tomen nota. Gracias. Ahí le vamos a poner un camaroncito para que... Causa limeña de atún. Y los ingredientes son 3 huevos duros, 1 lata de lomos de atún en agua, 2 paltas, 3 limones, jugo de 3 limones... Sal, pimienta y el secretito que nos dijiste para aderezar un poco la... Un poquito de cebolla o un poquito de apio, lo que tengan. Ajá, y también 2 kilos de papas peladas, 2 cucharadas de ají amarillo en pasta, 2 cucharadas de aceite de maravilla, 1 taza con mayonesa. ¿Nos repites cómo hiciste la masa de papa? Esta que estamos viendo cuando acá. Cuando tenemos la papa cocida, que previamente pelada, la cocinamos y después la pasamos por el prensapapas y le agregamos aceite, jugo de limón, sal y pimienta. Cuando dices la cocinamos, ¿es hervir en agua o al vapor? O sea, no, al cocinarla con agua y después retiramos el agua y la prensamos junto con aceite, jugo de limón, sal y pimienta. Y con eso estamos listos ¿Cuándo para ¿Cuándo te vamos a ir a ver, Marco? Y la amasamos. Yo creo que próximamente estuvimos esperando la... Bueno, ahora sí. Cuando invite, ¿ah? Ya, Marcelo, tiene la culpa. Sí. ¡Ay, es un cheque! ¡Ya! ¡No! ¡Cheque abierto! Mira. ¡Al blanco! ¡Ah, una gift card! ¿Tienes? ¡Una gift card! ¡30 lucas! ¡Ella que te invite! ¡Dame la 30 lucas! Y a mí que me coman los pescados. ¡Mira, gift card! Somos 3, ¿ah? Vamos, somos 3 en la casa. ¿Cómo sabía que iban a hacer 3? Oye, que no sabía. Y hay una de 50 lucas, imagínate. Y todo lo que dejen la propina. Y para la propina. Oye, y hay una de 50 lucas, mira. Mira, la tarjeta uno la puede comprar y regalarla. Sí, también. Se puede comprar en los restaurantes como regalo que hace. Oye, ¿viste que el que no llora no mama? Entonces ahora no hay motivo para que no vayan. Te va muy bien. No hay motivo para que no vayan. Cualquiera de los 3 locales de Barandarán. Si la causa limeña... Si la causa limeña se puede hacer con 2 lucas, con esta gift card de 30, podemos activar. Te alcanza para un pico sour y un ceviche. ¡Ah, mentira, bestia! Ponte para 90 lucas y hacemos sonar. Oye, estoy emocionada con mis regalos, te juro que ya. Yo, hasta aquí llego yo, ¿ah? Claro, muchas gracias. Gracias. Quiero aprovechar, ¿puedo mandar un saludo? Pero, por supuesto, bueno, o sea, después la gift tengo card. Tengo un amigo que fue compañero de trabajo hace 20 años conmigo. Él era garzón. Hoy día...
Hoy día este señor, Víctor Jara, más conocido como Chino, Víctor Chino Jara, pasa al club de los gastronómicos, ¿Mitch? Inaugura su restaurante El Encanto. Así que Chino, el mejor de los éxitos, queda en Bombero Núñez. Es importante. Esquina con Antonio López Bello. Pero Chino, el mejor de los éxitos, bienvenido al club. Chino, mándate una guitarra. Un momento, claro, que damos un gran paso. Pensá que iba a ir al Chino. Iba a pasar al club de los casados. Ah, no, que... al club de los restauraneros. Ah, no, oye. Un aplauso para Marco Barandarián. Gracias. Que hoy pero nos enseñó por supuesto. A una causa limeña con apenas dos lucas. Esa es justo la parte de la mosca. Donde se no, mentira, hombre. Bonito y barato. Estupendo. No, déjala que pruebe. Un aplauso para nuestro Marquito. Gracias. Y ahora sí. Gracias, Marquito. Marcelo, te invitamos de vuelta a nuestro... ¿No a nuestro set, a la norte de nuestro set. Gracias, corazón. Un besito. Gracias. Y nosotros gracias, recibimos. Me espero, compadre. Cariño a la señora. Cariño a la señora. Gracias, gracias. ¿Cómo estamos? ¿Y tú? Oye, qué rico eso. Yo quiero probar delicioso, después. ¿Sí, ¿no? ¿Puedo? Hola. Marcelo, por ¿cómo está? Muy bien. Guaguito, ya se aseguró. Queremos saber si estás trasnochado, si encontraste algo, alguna información privilegiada que puedas compartir con nosotros. Hay muchas cosas, de eso seguimos buscando, pero antes, Janine, tenemos un consejo para todas nuestras televidentes, así es, porque de ahora en adelante, amiga, amiga, atención, no más sostenes con esos ganchos que se clavan en la espalda o con esos tirantes o esas incómodas costuras que lastiman nuestra piel, porque ahora te presentamos el nuevo Ginibra, diseñado especialmente para brindarte comodidad, soporte y estilo, porque Ginibra está fabricado con tela especial elastizada que se ajusta a la forma natural de su cuerpo. Además, su amplia banda elástica es muy cómoda, evita que ese enrollo se suba y cuenta, por si fuera poco, con bolsillos secretos para añadir almohadillas de soporte extra que te otorgan un realce natural para que luzcas increíble. Exacto, Ginibra es todo lo que necesitas en un sostén. Es ideal para todas las edades y todas las tallas. Si usted quiere tenerlo, comuníquese al 2-327-1885 y ordene Ginibra en color piel a un excelente precio. Para hacer esta oferta aún más atractiva, junto a su compra incluiremos totalmente gratis un segundo Ginibra en color blanco y un tercero en color negro. ¿Qué te parece, Janine, esta oferta? No se pierda esta completísima oferta, como les digo, a precio rebajado. Antes valía $39.990, ahora está a tan solo $29.990. Llame de inmediato al 2-327-1885 y adquiera Ginny Bryan pagando con su tarjeta de crédito bancaria hasta en 6 cuotas, precio contado sin interés. Usted lo sabe, Antena 3 directo, gente que responde. Un aplauso. ¡Bravísimo! A Antena 3. Gracias. ¡El grito, 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 grito! Ahí está el guaguito. Ahí está el guaguito. Le pegamos el grito al guaguito que viene de azul índigo. ¿El guaguito? Sí. Hoy viene combinado con Janine. Nos pusimos de acuerdo para venir en colores. Y así como nos vamos a poner de acuerdo también para no votar por Antonella Ríos hoy, pero sí hacer el hashtag en Vértigo. Yo dije, este me estaba boicoteando. No, pues si no hay que votar por usted, recuerden, no hay que votar por Antonella Ríos en Vértigo. Así te vas quedando. Vamos preparando. Filitos, qué nervios. ¿Se acuerdan que hace un tiempo nosotros conversamos sobre este término bastante tormentoso de Michelle Carvalho con Cristian Menares? Esta relación que parecía tener todo perfecto. Ellos pensaban ser la pareja perfecta luego de salir del reality show de Canal 13. Y en la final de Pareja Perfecta, también de ese reality, empiezan los problemas, empiezan los conflictos. Ayer Michelle Carvalho, en una extensa entrevista, contó su verdad, contó su historia, llorando, llegó hasta las lágrimas, una entrevista, y no sé si ustedes tuvieron oportunidad de verla, Antonella. Justamente estábamos viéndola en el programa Alfombra Roja Canal. Donde de verdad, a mí en lo personal, que converso harto con Michelle, que tenía hartos antecedentes de esta historia, me llamó la atención lo débil de alguna forma que se presentó en esta entrevista, donde llegó, como les contaba, a las lágrimas contando episodios de agresiones verbales de Cristian Menares e incluso con imágenes del mismo programa que pudo captar en la final, una pelea bastante fuerte donde se ve a una Michelle muy, muy débil, lo repito, y a Cristian Menares con una posición bastante desafiante, bastante agresiva, podríamos decir, donde se ve que toma por el cuello a Michelle con ella, con una imagen de una niña. Yo ahí por primera vez que veo realmente a esta niña de 19 años indefensa. De hecho, ahora en pantalla estamos viendo algunas imágenes de ese momento que yo les recordaba, claro, pantallazos del video, donde se ve a Menares que toma del cuello a Michelle
Y ella con una cara de tengo miedo, sáquenme de aquí. En el fondo la está como neutralizando con rabia para que no haga nada de lo sí, que mira, eso es, sucede luego de eso sucede luego de una pelea, una discusión que ellos tienen, donde Cristian Menare se enojó mucho, se habría molestado mucho porque Michelle le gritaba y el público le recordaba los episodios de Alexis Sánchez, Michelle en muchas ocasiones, y ayer también lo reiteró, que no podía ni siquiera nombrar a Alexis Sánchez, no podía hablar del Niño Maravilla, qué porque vana, de inmediato, ¿no? Según la versión de Michelle, Cristian Menares entraba en una cólera impresionante donde empezaba a gritar mucho. Distintos antecedentes, yo ayer conversé con Michelle y ella me dijo que incluso Menares llegó a tratarla de que ella ejercía la profesión más antigua del mundo. Por haber estado, claro, por haber estado con Alexis Sánchez, por haber estado con Joche, con Bruno Colioni, historias que han sido siempre públicas, pero que en el fondo no es más ella o estaba... menos relaciones que las que sí, pueda pues. Tener un adolescente de 19 años. Y la que puede haber tenido él y la que puede tener, claro, cualquiera de las contemporáneas de Michelle, qué tontera, bueno. ¿Se acuerdan que nosotros también mostramos acá en el programa las imágenes del libro de seguridad, del libro del conserje, donde Cristian Menares decía que se había cambiado la chapa del departamento y que incluso no podía ingresar Michelle hasta la casa, dejando constancia y dejando todas sus cosas tiradas en el suelo? Cristian Menares frente a eso se ha defendido, ha dicho que en realidad, como Michelle quería salir a pasarlo bien esa noche, él no sabía que iba a llegar, entonces en un acto de bondad, desde la versión de Cristian Menares, él saca todas las cosas de Michelle para dejarlas, para que ella no tenga problemas al momento de entrar y de retirarlas porque tenía que viajar. Una historia que claramente a mí, no sé, me produce mucha extrañeza cambiar la chapa solamente por dejar las cosas afuera. O sea, distintos tipos de violencia podríamos decir que se están viendo en esta relación. Primero, esas imágenes donde aparentemente, sí, bueno, donde Cristian Menares la toma por el cuello, no sabemos si para... enviándole una señal de cállate, de no te muevas, podría ser alguna de esas situaciones, pero también es tremendamente violento que le saques la ropa a alguien y la dejes tirada en la calle, y es tremendamente hermosa, violento, y es una forma muy recurrente de violencia del hombre hacia la mujer, de tildarla de prostituta porque ha tenido relaciones previas con otras personas. Y estamos frente además a una violencia en el pololeo. Exacto. Que pocas veces se castiga, que pocas veces se conversa. Nosotros estamos acostumbrados a hablar más de acciones violentas en los matrimonios, donde se denuncia un poquito más, siempre va a faltar, siempre hay que denunciar todo, pero en el pololeo es muy extraño porque lo toman como bueno, estamos empezando. De hecho, la primera actitud de Michelle en un momento es: yo me voy a Brasil, voy a descansar y tengo que volver a hablar con él, tengo que retomar la relación. Ese episodio que nosotros estábamos viendo en imágenes de cuando Cristian le toma el cuello a Michelle, sería porque dentro de toda la discusión que ellos tuvieron, ellos se dan cuenta que hay una cámara del programa Alfombra Roja que tenía acceso al interior de Pareja Perfecta y estaba grabando. Entonces Menares, con la intención de que Michelle no se acercara al periodista y entregara alguna declaración afectada donde se pudiese notar que ella estaba como nerviosa, incómoda, uh-huh, que algo había sucedido, es que Menares la toma del cuello de alguna forma como: quédate acá, nosotros no conversamos, nos vamos tranquilos, juntos, acá nada ha pasado. Ella relata ese episodio del cuello como un apretón, de verdad, porque yo le puedo poner la mano en el cuello a Antonella así. Por ejemplo, ella lo que dice es: me tomó del cuello, lo que dijo ayer, no lo estoy diciendo yo, lo dijo me ella. Tomó del cuello como un perro. Oh. Y eso fue muy fuerte de parte de ella, porque en general siempre hemos pensado que ella es complicada, que es una niña, que es una niña de 19 años, que es un poquito conflictiva y todo, pero nos damos cuenta que esto le afectó realmente. Ella se sintió maltratada por él, primero con esta actitud que pasó en la final del mundo de Pareja Perfecta, y segundo, lo que dice Janine, en fondo, recibir la noticia de no, persona non grata dentro del edificio y del departamento de su pololo, y encontrar su ropa y sus cosas en un carrito supermercado, porque hubo una especie de... Estaba en bolsa de basura, además. Sí, hubo una especie de desencontrón de horario, ella estaba con sus amigos comiendo, él como que le iba a esperar, después no la esperó, luego cambió la chapa y dejó orden al conserje de que no entrara Michelle al edificio, cosa que salió también en cámara, escrito, bueno, de puño y letra quizás del conserje mismo, ella no era grata dentro del edificio ni del departamento de Cristian Menares. O sea, digamos que las formas que tiene o que ha tenido, por lo que podemos ver en esto, las formas de Cristian Menares con su polola no son las más amables.
sea, claras, no son las más amorosas. No son las adecuadas, no son las que uno espera dentro de un pololeo. No solamente será el departamento de su pololo, en el caso de Michelle, sino que era el departamento donde ella estaba viviendo, donde estaba alojando, pasando un par de días. Por lo tanto, es como que te echan de tu hogar, de lo que tú estabas formando un poquito. No solamente esta situación ha afectado enormemente a Michelle Carvalho, sino que también a su familia. Y ayer se comunicó la mamá de Michelle, la señora Jacqueline, a través de Facebook conmigo, y ella me contaba que este fin de semana ella va a llegar acá a Chile, porque está profundamente asustada de lo que pueda pasar con Cristian Menares, que además está enviando especie de amenazas a Michelle a través de Mechita. ¿Qué tipo de amenazas? Cristian Menares le habría mandado a decir a Michelle con Mechita Moreno, ¿cierto? La manager de ellos dos, la mujer que lo está ayudando un poquito, que si Michelle sigue hablando, si Michelle se sienta en algún panel de farándula a conversar, él lo que va a hacer es demandarla para que así no pueda salir del país y no pueda viajar a Barcelona por lo menos durante 3 meses. Frente a esa situación, la señora Jacqueline está tremendamente asustada y este fin de semana llega acá a Chile porque dice, yo quiero estar con mi hija, necesito cuidarla, necesito protegerla, porque al hombre que nosotros conocimos cuando viajamos a Chile, que nos presentaron como el pololo, es totalmente distinto a lo que está pasando ahora. Una noticia, como se diría de alguna forma, en desarrollo, porque sigue generando más noticias y más antecedentes. Pucha, Michelle, me dio como ternura. Sí, sí, es que se veía de verdad débil, de verdad una niña y alguien que está débil de alguna forma, débil en cuanto a rostros, en cuanto a personajes, es el señor Quique Morandé, que de alguna forma muchacha se está quedando solo en Morandé con compañía. ¿Tú ves Morandé con compañía, Marcelo? ¿Ha tenido la oportunidad? ¿Sigues a Quique? Antes lo veía mucho, pero ahora hace tiempo que no lo veo. Que ya cada vez hay menos gente. Claro, ya no es como... En su comienzo uno llegaba, era como ver una, qué sé, una revista, una compañía de revista ahí, que se entretenía, cuando ahora estaba el humorista, me acuerdo. ¿Viste Daniel las iluminadas? Vince, todo eso. ¿Viste las iluminadas? Mira, la he visto muy poco. Ya. No podría opinar porque la he visto muy poco. Pero lo veía antes, hace tiempo que no lo veo. Años que no lo veo. Marcelo, a lo mejor si empiezas a mirar más televisión, puede ser que empieces a ver las iluminadas, porque les cuento que las iluminadas dejan solo a Quique Morandé, se fueron de Morandé con compañía de la estación televisiva Mega y emigraron a televisión. ¿Se acuerdan? O sea, eran ciertos los rumores de las negociaciones, después ellas hicieron una cuña para un programa, siendo súper irónica, diciendo como, ay, ustedes creen que nos vamos a ir, no sé qué. ¿Viste esa cuña que ellas dieron a un programa de televisión? A Alfombra Roja también. Como negando el hecho de que se iban a ir. Finalmente se fue. Finalmente, a ver, ellas empezaron hace un tiempo, fin de año, muchas negociaciones, la grúa televisiva empieza a funcionar. Y las primeras tratativas que tuvieron fueron con TVN. ¿Se acuerdan que incluso se rumoreó que Eva tenía una relación con José Miguel Viñuela porque se les había visto mucho en los pasillos? Eso era porque ya estaban negociando para un próximo espacio de humor que llega a TVN. Un espacio sin fecha definida, por lo tanto ellos dicen TVN mejor no. Y ahí empiezan los coqueteos con Chilevisión, coqueteos que durante los últimos días llegaron a buen puerto. Ellas desde el primero de febrero se integran a esa señal televisiva en primera instancia para participar en Fiebre de Viña, este programa franjeado que va a ir en las tardes en torno al Festival de Viña que empieza el 21 de febrero, donde van a poner todo el tema del humor a este programa que anima Carola de Moraz, Américo y Cristian Sánchez. Ellas van a ser una especie de Yerko Puchento, las encargadas de poner ahí entre la espada y la pared a todos los invitados que asistan a este programa. Son bien heavy, déjame decirte. Me acuerdo, solo vi un capítulo de la iluminada, de las iluminadas, y la invitada era Mariana Marino, justamente mucho antes del episodio del video del Ronnie Dance, etcétera. La hicieron pedazos. Chaya, la hicieron pedazos. O sea, es que yo decía, la verdad es que hay que ser, perdón Mariana, pero hay que ser bien pelotudo para prestarse a que te inviten a un programa, a que te hagan pedazos. La tildaron, mira, la tildaron de todo. De todo. Eso y más. De eso y de más. Y eso que no habían visto el video ni estaban todos estos antecedentes. Menos mal. Sí, es un humor bastante fuerte ahora, un humor que también se tiene que adecuar ahora a los nuevos horarios. Ellas van a ir de las 7 a las 9 de la noche. Y a la línea editorial de ese canal. Y a la línea editorial de Mega, en el fondo, claro. De Chilevisión. O sea, de Chilevisión, perdón. Ahora ellas pasan a pertenecer a un canal. Anteriormente ellas pertenecían a la productora de Morandé con compañía, Quique 21, no a la estación televisiva Mega. ¿Por qué se cambian? De hecho, hace un tiempo y en Intrusos mostramos declaraciones
de Paty Coffré, de Luqui Bucio, que decían que no se podían cambiar, que si se cambiaban de estación significaba que eran unas malas agradecidas, que estaban mordiendo en algún momento la mano que les dio de comer. Incluso Pichulo Tote comentó que si se iban, iban a morir, porque todos los libretos se los hacía gente de Morandé con Compañía. Es que sabes que toda la gente que se va de aquí, que no digo que este sea el caso, me llama la atención porque ha sido recurrente que se van de ahí y ya no es lo mismo. Les va mal y después tienen que volver. De alguna manera finalmente terminan volviendo. Lo digo por, no sé, la cita Janet, Willy Sabor. Pero, Willy Sabor. Pero Quique es una excelente persona. Por eso digo. Es un hombre muy generoso, una muy buena persona. Y claro, a veces la gente piensa mal del que es muy buena persona, cree que son medio atontados, qué sé yo. Y cuando se van, echan de menos a esa buena persona, como los trató, y lamentablemente pasa eso. Es que y pasa en todos niveles, en los trabajos, sí, en todas partes. Sí, todo nivel. Y lo que, dice, bonito, pues, lo que dice Antonella es muy cierto, porque muchas veces los personajes de televisión, los personajes, son producto de un trabajo que está detrás de pantalla, de libretistas, de productores, de gente que arma esta historia. Exactamente. Y después el actor lo interpreta. No, y después entonces, el actor que este cree actor que el se dueño mueva personaje para otro grupo, no, no le queda igual. Y después cree que el personaje le pertenece. Y algo que le dieron, que lo formaron. Esta fue creación de ellas dos. Esta es la propuesta de estas dos actrices hacia, dentro del espacio de Quique Morandé. No es que los personajes sean... de no, la no pertenecen a Quique 21. Es que no. A eso quiere ir porque Luqui Bucio en declaraciones dijo, no, ellas van a morir porque acá les hacen el libreto, las pautean enteras. Es distinto que un libretista ayude, y este es el caso. El personaje, los personajes son creación de ellas, los libretos son creaciones de ellas, pero claramente hay un libretista profesional que las ayuda y las orienta. Ah, o sea, no yo estarían condenadas al abandono. Yo creo que claramente, a ver, ellas hacen su personaje. Sí, pero la mayoría hay gente que le hace un libreto, la gran mayoría le hace un libreto. Claro, pero en este caso ellas son las creativas, entonces en el fondo tienen todo su derecho a ir a otro canal. Ojalá les vaya espectacular, no solamente por plata ya se cambian, sino que también a mí me gustan. Sí, también por proyecciones laborales, porque de alguna forma ellas saben que las iluminadas no van a ser personajes que rindan durante toda la vida, y en televisión se les abre la puerta de un área dramática, y eso es lo que ellas también quieren apuntar. Como actrices pueden empezar a generar otro tipo de trabajo, no solamente de comedia, y empezar también a lo mejor con un papel chiquitito en el área dramática, oportunidades que en Mega no tenían por pertenecer solamente a la productora y no al canal. Esta es la baja de las iluminadas, que se suma a la baja que ya todos conocemos de Claudia Schmidt, la mujer fuerte, la mujer ahí de las menciones, que estuvo durante años al lado de Quique Morandé y que no lo dejó, que fue tentada por cuanto reality desde año cero, que la venían tentando, ya pues Claudia, entra, acá hay plata, y ahora por 40 millones de pesos sobre la mesa. No, 40 millones. Ella recibe 40 millones de pesos por ingresar. Por poner una patita. Por poner una patita. Da lo mismo si por Claudia... Poner la da marca. Lo mismo cual patita. Claro, por poner la marca. Da lo mismo cual patita, da lo mismo la mano. Por estar adentro, ella ya recibe 40 millones de pesos. Ya los tiene en el bolsillo. Y mensualmente, como lo vimos en una nota de Mujeres Primero, 16 millones mensuales estaría recibiendo. Una oferta bastante importante. Es mucho más dinero del que recibía en Morandé con Compañía. Por lo tanto, ella lo vio en cuanto a proyección, en cuanto a poder estar con sus hijos, darle un futuro más prometedor a sus hijos en estudio y todo ese asunto, y se encierra dejando a Quique Morandé ahora con Janet Modenlocos como la mujer fuerte del espacio de alguna forma, la mujer de las menciones, la que lo tiene que secundar. ¿Qué es la mujer fuerte, guaguito? En este caso, en el de Morandé con Compañía, era la mujer que estaba ahí primero para las menciones. Es un programa que tiene muchas menciones, es importante que exista una mujer que las pueda hacer bien, que sea creíble, que sea creíble, claro, que también las marcas la busquen. Y Claudia Schmidt, que se vea bien. Claro, Claudia Schmidt con pocas polémicas en el cuerpo, porque también tiene algunas polémicas, no nos hagamos los tontitos, a ella le servía y, las marcas la buscaban. Era una mujer además que daba estabilidad al programa, Antonella, en el caso que es la única que no se había ido en ningún momento, que ella siempre estuvo ahí fiel con Quique Morandé en los peores momentos, cuando Quique estuvo más enfermo, en Claudia siempre estuvo ahí en las buenas y en las malas. Embarazada, después de la guagua, postnatal, prenatal, todo. Sabemos que ella tiene dos guaguitas, está separada por el momento de, o no sé si por el momento, para siempre en realidad, está separada de su pareja. Y se ha escuchado que ha llorado mucho por esto de ingresar al encierro y no poder tener contacto directo con sus hijos, no tener esta facilidad de repente tenerlos los domingos como sí lo podía hacer, sabíamos, Pamela Díaz durante el Pareja Perfecta. Sí, mira,
En el caso de Claudia, claro, ella tiene dos pequeños de 5 y 2 años y medio aproximadamente. Chico. Los hijos están siendo cuidados por la mamá que viajó desde Uruguay para quedarse, instalarse acá el tiempo que Claudia tenga que estar en el encierro. Y efectivamente, como tú dices, lo ha pasado muy mal desde el minuto uno, desde la noche anterior que la llevan al hotel, que empezó llorando, los cercanos dicen que estaba muy afligida. Claudia sí va a poder ver a sus hijos todos los domingos. A los niños se los van a llevar a Pirque todos los domingos, es parte de su negociación. Pero claramente ella lo que extraña no es lo mismo. Este trato diario, el poder llamar cada 5 minutos a la casa, saber en qué están, con qué están jugando. En época de verano donde los niños juegan, salen a la calle, como que se preocupa mucho más. La noticia buena para Claudia, y que sí la tiene un poquito más aliviada, es que en la primera competencia su equipo ganó, por lo tanto Claudita está paseándose en el cielo, comiendo rico, en el paraíso, pasándolo bastante bien, pero afligida, claro, por ese tema de madre. ¿Qué pasa con el padre de estos dos niños? No. ¿Por qué la madre desde Uruguay viene y el padre de estos niños no se sabe qué va a pasar, si va a estar a cargo de los niños, sí o no? Es por un tema de... Lo que comentan los amigos de Claudia es por un tema de confianza, por un tema de que... A Claudia le hacía mucho más sentido que una figura materna, su mamá, estuviera ahí con los hijos, que de alguna forma los niños se podían sentir más cercanos a vivir con ella, que la ven también regularmente a pesar de que vive en otro país. Entonces no es una persona tan ajena. Yo desconozco puntualmente cuál sea la relación con su ex. Sí sé que están separados, pero te mentiría antes si te digo que es una buena o mala relación. Y además que sería bien injusto que empezáramos a hacer un análisis de por qué ella se mete un encierro y deja botados a sus hijos. Sí, ese juicio solo se les hace a las mujeres en general. Creo que es muy injusto. Yo creo, sí, efectivamente, que ella va a echar de menos a sus hijos y eso es respetable, valorable. Y también es respetable que quiera tener más dinero para poder darle un mejor futuro a sus hijos. Pero espero que no venga el juicio público de la madre, porque no lo es. Justamente está siendo sostenedora también de sus hijos. Es un trabajo más de alguna forma. O sea, uno como que de repente se alarma porque dice, oh, en un reality lo va a pasar bien y no está dejando a sus hijos solos. ¿Cuántas nanas, cuántas empleadas domésticas, cierto, trabajan puertas adentro y lamentablemente no pueden ver a sus hijos en toda la semana hasta el fin de semana? Claramente con un sueldo mucho ganando menor. Tres chauchas, claro, tres chauchas con suerte, un trabajo súper sacrificado, pero en el fondo es el trabajo al que ellas pueden acceder. Claudia tiene más suerte, que puede acceder a un trabajo con más dinero, que también requiere los sacrificios. No puedes estar a diario con sus hijos. Tú hablabas del juicio público que se le hace a las madres. Yo me acuerdo del caso de Tiago. Cuando Tiago se encierra en Mundos Opuestos 1, nadie lo enjuició porque no estaba con su hijo, porque no lo veía seguido. Y sí estaba el juicio con Luli y con Dominique Gallego en ese momento. Exactamente, hemos llegado al término de nuestro programa. No sin antes agradecerte, Marcelo, por haber compartido tu historia. Bravo. Venido, haberte levantado temprano ya con eso. Me levanto temprano siempre. Fue un placer venir a estar con ustedes, volver al canal donde estuve los últimos años en Cachureo. Y gracias por todo, pues. A su disposición, gracias, si me necesitan algún día, me llaman, no hay listo. Muy bien, lo vamos a llamar por teléfono. Y nosotros nos encontramos a las 12 en Intrusos. En Intrusos. Nos vemos. El grito. ¡Ah! Muy bien, los dejo con Mañanero. Nosotros nos vemos mañana